Vamos a seguir repasando. Nos vamos a ubicar ahora en la página 5. Vamos a continuar. Guión página 6 del avance. ¿Ya? Vamos ahora a ver la parte de sistema, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, mira, la pregunta 10. Estamos hablando de la página número 5, ¿ya? A ver, nos dicen lo siguiente. Una de las soluciones de la ecuación nos dan de esta manera, la raíz cuadrada de 2x menos 1 sobre x más 2 es igual a 2 menos, luego poner acá x más 2 sobre 2x menos 1. Ya está. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? Mira, observa. Podríamos hacer quizás un pequeño artificio. Mira, si observas un ratito, lo que está dentro del radical, mira, dice 2x menos 1 sobre x más 2. Y acá lo tienes, pero al revés, ¿no? Como si fuera la inversa, ¿sí o no? Entonces, una sugerencia. Cuando tú veas algo parecido a esto, ¿no? Trata de darle la forma. No entiendo, profe, ¿cómo la fórmula? Tú ves acá, mira, raíz cuadrada. Aquí no hay raíz cuadrada, ¿sí o no? Pero tú puedes hacer como un artificio, mira. Le sacas la raíz cuadrada y lo elevas al cuadrado. Ahí está el artificio. Profe, y si hubiera sido acá raíz cúbica, ya pues, raíz cúbica y lo elevas al cubo. ¿Estamos? Ya. Ahora, ¿qué puedo observar? Acá yo veo una raíz, entonces podríamos hacer esto. Mira. ¿Qué pasaría si a la raíz cuadrada de x más 2 sobre 2x menos 1 le llamamos m? ¿Qué dices? Ah, entonces mira, esto va a salir así, 2 menos m al cuadrado, ¿sí o no? Como esta es la inversa de esto, entonces este de acá sería pues 1 sobre m, ya está, ¿ves? Y ahora queremos desaparecer esta m, ¿qué hacemos? Todo por m, ¿qué dice? Si lo multiplicamos por m, acá me queda la unidad, va a ser igual 2m menos m al cubo, ya. Podemos ordenar el polinomio, ¿no? Que vaya para acá. Tendrías m cubo menos 2m más 1 igual a 0. Ahí está. ¿Qué se ha formado? Una cubicación. Entonces, recordemos. Cuando tú tengas una ecuación cúbica o un polinomio de tercer grado, la idea es hacer un esfuerzo en recordar un pequeño artificio. ¿Qué dice el artificio? El artificio dice lo siguiente. Si la suma de coeficientes, si la suma de coeficientes de ese polinomio, P de X, estamos hablando de ese, te da cero, entonces automáticamente X debe asumir el valor de la unidad. Y luego aplicaremos Ruffini. Ruffini. ¿Estamos? Bien. En este caso, ¿quién hace el papel de el X? Sería la letra M, ¿sí o no? Entonces, sumemos los coeficientes. Si tú te das cuenta, acá está la unidad. Al sumar, observa. 1 más 1, 2. Menos 2, 0. Ah, ya. Sí me da 0. Si me da 0, entonces vamos a aplicar Ruffini. Eso implica escribir así. 1, 0, porque no hay el m cuadrado. Menos 2. Y luego 1. Aplicamos Ruffini. El esquema era así, mira. Ahí está. La idea ahora es, dice x igual a 1. En este caso estamos hablando de m. Entonces será pues m igual a 1. La idea es que cuando apliquemos Ruffini, acá debe salirte 0. Ahí está. Profe, ¿y qué hubiera pasado si la suma de coeficientes no me da 0? Ah, si no me da 0, hubiéramos tenido que aplicar el criterio de los divisores binómicos, ¿no? Pero en este caso, siempre hace esta jugada.
verifica si la suma de coeficiente da. Si tú ves que te da cero, aplicamos este artificio. Y se hace más rápido el problema. Ahora sí, al aplicar Ruffini, baja la unidad, multiplica, baja la unidad, multiplica, baja menos uno, mira, cero, ya está. ¿Y cómo quedaría esto? Esto lo pasamos a restar, quedaría m menos 1. Ya sabes que este es término cuadrático, lineal, perdón, independiente, lineal y cuadrático. Entonces quedaría m al cuadrado más m menos 1 igual a 0. Ya está factorizado. Cuando un producto es igual a 0, ¿te acuerdas que hacíamos? Cada uno lo igualamos a 0. Entonces, igualando a 0, m vale 1, mira. Y si m vale 1, justo mira, acá lo tienes. Entonces reemplazamos la raíz cuadrada de x más 2 sobre 2x menos 1 igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Lo elevamos al cuadrado, mira, ¿ves? Si lo elevo al cuadrado, se van estos dos. ¿Y qué me va a quedar? X más 2 sobre 2x menos 1 igual a la unidad. Si resolvemos, esto debe salir así. X más 2 igual a 2x menos 1. Pásalo a sumar y ya está, mira. X vale 3. Listo, ¿no? Ahora verifiquemos en las alternativas. Veamos si tenemos el 3. Sí, está la alternativa 3. ¿Eso qué implica? Que si ya encontramos la respuesta, no habría la necesidad de resolver esto. Entonces, en el examen de admisión es así. Resuelve, encuentra el valor y ahí mismo mira tus alternativas. ¿Para qué? Porque ¿qué pasaría? Tú resuelves esto, luego te pones a resolver esto y recién miramos. Siempre es esto, resuelve y verificas, ¿no? Si está en las alternativas, marcas. Y el otro ya no habría necesidad de hacerlo. ¿Qué tal? ¿Se entendió, chicos? A ver, escríbanme, por favor, para saber. ¿Quedó? No repito. Vamos, escriban. ¿Quedó? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, muy bien. Entonces, no te olvides la sugerencia, ¿no? Cuando tú veas que algo se repite, le haces un cambio de variable. Si ves que eso se está repitiendo, pero le falta algo, ¿qué hacemos? Le agregamos eso, como en este caso, ¿no? Raíz cuadrada y lo elevamos al cuadrado. Y luego hicimos pues el cambio variable. Y operando me salió una ecuación cúbica. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar si la suma de coeficiente da cero. Si tú ves que te da cero, al toque aplica este artificio. Y de esa manera el problema pues se va a hacer más rápido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos a ver otro, a ver. Hemos visto la 10. Entonces no te vayas a olvidar si la suma de coeficientes te da cero. Darle el valor de la unidad y luego aplicamos, pues, Ruffini, ¿sí o no? A ver, vamos a recordar un poquito la teoría de la parte de sistemas. Cuando hablamos de sistema de ecuaciones, se representa así. AX más BY igual a C. MX más NY igual a P. Acá tienes un sistema formado por dos ¿qué? Ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, este sistema va a tener una clasificación. O sea, va a haber, como quien dice, tres formulitas, digamos así. La primera vamos a ponerlo por acá. ¿Qué pasaría si el sistema es, mira, compatible determinado? Profe, dime, hijo. Profe, eso ya sí. Lo hemos hecho, ya sistemas ya hicimos. Ya hicimos la teoría, ¿sí? Hicimos el problema 11, a ver, verifica, de la página 5 hicimos el 11. ¿Sí? Hicimos el 11. Ayúdame, por favor. Sí, profe. Ya, luego hicimos de la página 6, hicimos la 14, la 15, la 16, también. También, la 19, ¿también?
¿Sí? La 19 no le tengo marcado, profe. Ya, No sé pero si se sí ha hecho. hicimos, ya, pero sí hicimos la 14, la Las 15. anteriores sí. Perfecto, ya. Gracias, hijo, gracias. Entonces, bien. Entonces, vamos a ubicarnos, ya, gracias, hijito. Vamos a ubicarnos en la página 6, ¿correcto? 6. Y vamos a ver la parte que dice desigualdades e inequaciones. Ahí está. Y luego pone y valor absoluto. Entonces, vamos a ver esta parte de las desigualdades y de las inequaciones. Este tema, por ejemplo, también es muy importante porque en lo que es examen de admisión, bien, ¿estamos? Ahora, hay que tener muy presente lo siguiente. Cuando hablamos de inequaciones, debes tener presente esto. Vamos a hablar de inequaciones racionales, y vamos a hablar de las inequaciones irracionales. El detalle es que cuando nosotros queremos saber resolver las inequaciones irracionales, vamos a tener que saber los teoremas. Si quieres llamarle fórmulas, ya está, las fórmulas. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, para tener una idea de lo que vamos a hablar, en un examen de admisión, ¿no? Vino, por ejemplo, este es del 2017, mes de agosto, y vino una pregunta así. 2x menos 1 sobre 2 menos x debe ser mayor o igual a 3. ¿Qué nos están pidiendo acá? Que hallemos, dice, el conjunto solución. Ya. Entonces, esto de acá, chicos, es una inequación que racional. Profe, ¿cómo yo puedo darme cuenta que en el examen de admisión ya estoy frente a una racional o a una irracional? Lo que sucede es que las irracionales vienen con radicales. Ah, ya. Vienen con radicales. Entonces, cuando tú veas radicales, automáticamente estás en las irracionales. Mientras no veas radicales, estás en la racional. Como acá, mira, no hay ningún radical, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Lo ideal sería que el 3 pase a restar. Entonces, esto te va a quedar así. 2x menos 1 sobre 2 menos x menos 3 debe ser mayor o igual a 0. Ya está. Esto va a pasar a multiplicar a 3, ¿sí o no? Entonces, me va a quedar de esta manera. 2x menos 1. Y va a pasar a multiplicar ¿quién? 2 menos x. ¿Vamos bien? La raya de fracción, ahí está. 2 menos x. Mayor o igual a 0. Listo. Ahora, tú sabes que este 3 va a multiplicar a cada uno de ellos. A ver, empezamos. Menos por menos me da más. Sería 3x. Con el 2x ya tengo 5x. ¿Vamos bien? Ya. Acá sería menos 6, con este menos 1, menos 7. Listo. Sobre menos x más 2. Ya está. Pero tú sabes que el que acompaña a la variable x no puede ser que negativo. Siempre debe ser que positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Por menos 1. Si lo multiplico por menos 1, me va a quedar así. 5x menos 7 sobre x más 2. Porque por menos 1 y acá por menos 1. Pero ¿qué sucede con la desigualdad? Mira,
cambia de sentido, ¿correcto? Ya. Hacemos la recta, vamos a ubicar los puntos críticos, tú ya sabes que esto es igual a cero en nuestra mente, entonces acá saldría menos 2 y acá 7 kilos. Hacemos el gusanito, ya sabes que empieza con más, menos y más. Como es menor o igual, la zona negativa. Ahora, dice menor o igual, acuérdate, cuando era una fracción, a ver, ¿quién se anima? Lo escribe o prende su micrófono. Cuando era una fracción, ya que era menor o igual o mayor o igual, ¿cuáles eran los puntos críticos que se pintaban? ¿Los de arriba o los de abajo? A ver, ¿quién se anima? Si es los de arriba, escribe lo de arriba. Si para ti es lo de abajo, pues no, escribes. A ver, ¿quién se anima, chicos? Muy bien, muy bien. El numerador, excelente. Entonces se pinta. Profe, entonces cada vez que yo tenga una fracción, ¿ya? Y acá sea menor igual o mayor igual, ¿siempre voy a pintar los puntos críticos del numerador? Sí, siempre. Ya. Profe, pero no lo entiendo. Como acá dice menor igual, yo, profe, sinceramente hubiera pintado los dos. Los dos, sí, yo hubiera pintado los dos. Vamos a ver si es correcto. Cuando pintamos este menos 2 y es una fracción, implica que toma menos 2, ¿sí o no? Mira, si tú reemplazas, ¿me ayudas? 5 por menos 2 es menos 10. Sería menos 16. ¿Hasta ahí? No hay problema. Menos 2 más 2, 0. Tampoco no hay problema. El problema es cuando quiera hacer el siguiente paso. ¿Puedo dividir menos 17 entre 0? ¿Menos 17 entre 0 podría darme menor o igual a 0? ¿Qué me dices? No te preocupes, es absurdo. Por eso es que no se pinta. Ah, por eso no se pinta. Porque vas a llegar, mira, a un absurdo, ¿sí o no? Esa es la razón. Esa es la razón. Ah, ya, profe. Y de esa manera, diremos que el conjunto de solución, mira, así tomaron, ¿eh? X pertenece, abierto en menos 2 y cerrado en 7 kilos. Ahí está, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Se entendió el primer ejemplito? A ver, escríbeme, ¿sí? Profe, ¿no sería 2 positivo? 2 positivo, porque está multiplicando por menos 1 abajo y sería no. X menos 2. Por menos 1, ya, a ver un ratito. Y acá, por menos 1 se vuelve positivo. Y acá por menos 1, ya, sí, perdón, tienes razón. Sería negativo. Ahí está. Y a la hora de ubicar, acá es positivo, claro. Esto sigue siendo 7 quintos, es 1 coma tanto. Entonces, por acá debe estar. Aquí estará, uy. Hola, chicos. Ah, ya, menos mal, pensé que nos cortaba la luz. Disculpe. Sería acá 7 quintos y acá sería 2, ¿no? En este caso se pinta el de acá, este, ¿no? Listo. Entonces aquí la corrección sería así. Cerrado en 7 quintos y abierto en 2. Ahí está. Ahora sí, claro, tiene razón, porque por menos 1 positivo, por menos 1 negativo, y la desigualdad de lo que era mayor igual cambia a menor igual. Bien, ahora sí, ¿quedó claro? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? ¿Se entendió, no, chicos? Queda. Chévere. Entonces, a esto nosotros le llamamos inecuaciones que racionales. Ahora, ¿a qué se le llaman las irracionales? Te vamos a explicar con un ejemplo. En el 2011, mira, en el 2011, mes de agosto, esta pregunta que vamos a colocar a continuación, que fue tomada por primera vez, miren chicos, en el 2011, mes de agosto, esta pregunta ha sido tomada por la pre, ojo, por la pre, este es un examen de admisión, ¿ah? En el directo del año pasado, estamos hablando del 2022, justamente 2 semanas antes del examen de admisión que fue el 21 de agosto. Tú sabes que el último examen de agraria ha sido el 21 de agosto, correcto ya. 2 semanas antes,
dos semanas antes fue el directo. Y en ese directo, miren chicos, vino esta pregunta. X menos 1, raya de fracción, X al cuadrado más X menos 6, raíz cuadrada mayor que menos 1. ¿Qué nos piden acá? Que hallemos el conjunto solución. Esta pregunta fue pregunta de examen de admisión, chicos, que fue tomado, mira, en el 2011. ¿Quién podría pensar que la pre, en el examen directo, mira, agarró una pregunta de examen de admisión? Así pasó, ¿ves? Ahora, si te das cuenta, aquí estás frente a una inecuación, ¿qué? Irracional. ¿Por qué? Porque toda inecuación irracional tiene radicales, y acá tú estás viendo un radical, que es la raíz cuadrada. El problema es que dice acá que para resolver en el examen de admisión inecuaciones irracionales debo saber los teoremas, o si quieres llamarle la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula para resolver este ejercicio? Mira, la fórmula es esta. Si tú tienes un radical de índice par, dentro de ese radical hay un polinomio P de X que sea mayor que K, y dice luego que K pertenece a los enteros negativos, entonces ese P de X debe ser mayor o igual a 0. Ahí está. Eso es lo que te dice el teorema. Entonces, quiere decir, lo que está dentro del radical siempre lo debes poner mayor o igual a 0. Profe, una preguntita. ¿Y qué pasa si para este examen del 26 de febrero, ya que no puedo lograr memorizar la fórmula, ya? ¿Cómo lo podría resolver? Para serte sincero, está un poco difícil. Porque lamentablemente, cuando son inecuaciones irracionales, va a depender mucho de sus teoremas, o sea, de sus fórmulas. En cambio, cuando hablamos de las racionales, ahí sí, no hay problema. Pues a veces nos podemos ayudar de nuestra intuición, de nuestro sentido común, qué sé yo, ¿no? Pero cuando hablamos de inecuaciones irracionales, ten mucho cuidado, hija, hijito, tienes que saber necesariamente qué, la fórmula. Entonces yo sugiero esta primera formulita que te estamos mostrando, por favor, haz un esfuerzo y memorízalo, porque el profe ya lo ha tomado. Por una sola vez nomás lo ha tomado, en el 2011. No podíamos contarlo de directo, pues, porque lo nuestro es el examen externo, pues no es el directo. Pero para que veas cómo la pre copió una pregunta, y lo copió igualito, ni siquiera le cambió nada, una plancha prácticamente. Bien, entonces, según esta fórmula, si quieres llamarlo así, te habrás dado cuenta que todo esto, mira hijo, mira hijita, todo esto, ¿qué es? P de X. Ah, y el K, ¿quién es? Menos 1. Y menos 1 está bien, ¿ves? Porque dice que K debe pertenecer a los enteros negativos. Está muy bien. Entonces, ya teniendo esa opción, tú dirás así. X menos 1. Mira. Sobre X al cuadrado más X menos 6 debe ser mayor o igual a 0. Profe, no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Por qué pone mayor o igual a 0? No lo pongo porque yo quiero. Ojo, lo ponemos por la fórmula. Ah, ya. Por la fórmula. Ahora, si tú lo ves ahora el ejercicio, mira, si tú lo ves ahora, el ejercicio se ha transformado en una inecuación que es racional. Mira, racional. Inicialmente, en el examen de admisión, te dieron una irracional. Gracias a este teorema o a esta formulita, mira, se ha transformado en una inecuación que es racional. Profe, entonces usted me quiere decir ya que cada vez que yo tenga un ejercicio de inecuaciones irracionales, ya aplicando la fórmula, ¿se va a transformar en una racional? Sí, es correcto. Siempre va a pasar eso. Y tú ya sabes que cuando es racional, ya para nosotros es mucho más fácil, ¿sí o no? Por ejemplo, en este caso, es una cuadrática. Arriba no hay problema, es X menos 1. La idea es ahora si esto se puede ¿qué? Factorizar. Y sí se puede, porque te saldría
x más 3, mira, por x menos 2. Ya está. Mayor o igual a 0. Listo. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ubicarlo en la recta numérica. ¿Cuántos puntos críticos? 3, profe. Ahí está. 1, 2 y 3. Según la recta numérica, primero va el menos 3. Esto lo igualas a 0. Luego 1, porque esto lo igualaste a 0. Luego 2, porque esto lo igualaste a 0. Siempre quedamos que lo debes igualar a 0 aquí en tu mente para saber la ubicación, ¿no? En la recta numérica. Ya sabes que cuando es una fracción, ya que sea mayor o igual o menor o igual, solamente se pintan los puntos críticos del numerador. Ya sabes que no se debe pintar esto, ¿sí o no? Luego hacemos el gusanito, mira. Pondrás más, porque siempre empieza por más, luego menos, otra vez más, menos, y así sucesivamente. Como es mayor o igual, debes pintar la zona que positiva. Ahí está. Entonces, tu conjunto de solución que te piden en este examen de admisión era abierto menos 3, cerrado en 1, unión. Profe, ¿por qué pone unión? Porque hay otra respuesta. Ah, ya. Abierto en 2, hacia el más infinito. Mira, esta era la respuesta de este ejercicio, ¿no? Tanto para el examen de admisión, mira, como para el directo. Hasta acá vamos bien. A ver, escríbeme. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿Todo bien? Vamos, vamos. Sí, profe. Sí, ¿no? Quedó claro. Entonces, ya más o menos, ya estás teniendo una idea qué es lo que va a pasar este 26 de febrero. ¿Te acuerdas? Creo que fue hace ya 3 semanas o 4 semanas, hicimos la resolución, ¿te acuerdas? Del examen directo, ¿sí o no? Entonces, ese directo prácticamente nos está diciendo qué es lo que podría venir este 26 de febrero. Ya sabes que vino logaritmo, entonces algo ya muy seguro que debería venir, ¿qué? Logaritmo. Eso también, ¿eh? Hay una gran posibilidad que venga este tema que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, hemos mostrado una pregunta de una inecuación, ¿qué? Irracional. Ahí está, mira, una primera fórmula que debemos memorizar, ¿ya? No te vayas a olvidar, por favor. Bien. Ahora, vamos a ver otra pregunta, mira, de examen de admisión, pero esta fue tomada en el 2005. Estamos hablando del mes de marzo. También nos pedían hallar el intervalo solución y nos colocaba más así, mira, la raíz cuadrada de 4 menos x menor o igual a la raíz cuadrada de 3x más 2. Ya está. Esa es la otra pregunta que tomó el profe, mira. Si te das cuenta, estás frente a una inecuación, ¿qué? Irracional. ¿Por qué? Porque tiene radicales. Pero para resolver esto, tenemos que saber, ¿qué? El teorema o la fórmula. ¿Cómo es? Mira, es así. Si tú tienes un radical de índice par de un polinomio p de x, que otro radical de índice par de otro polinomio Q de X, ¿ya? Dice que puede ser menor, podría ser menor igual, ¿ya? Podría ser menor igual, podría ser también mayor, ojo, mayor, o también podría ser mayor igual. ¿Qué quiere decir esto? Que este teorema, o si quieres llamarle formulita, cumple, miren chicos, para las 4 desigualdades, para los 4, ya sea mayor, ya sea menor, menor igual, mayor o mayor igual. ¿En qué consiste esto? En lo siguiente. Dice que P de X, primero, P de X, siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, si acá es menor igual, o mayor igual, siempre mayor o igual a 0, no te olvides. Luego, Q de X. Q de X también va a ser mayor o igual a 0. Si acá fuera menor, igualito, mayor o igual a 0. Si fuera menor o igual,
sigue siendo mayor igual a 0. Si fuera mayor, sigue siendo mayor igual a 0. Si fuera mayor igual, sigue siendo mayor igual a 0. Eso es lo que te dice tu teorema o formulita. Y luego lo vas a elevar a la 2n. Ah, ya. Entonces, si lo elevas a la 2n, te queda p de x, ya no hay radical, y te queda q de x. Acá sí hay que tener cuidado. Si acá dice menor, debes colocar acá menor. Si acá dice menor igual, debes colocar acá menor igual. Si acá dice mayor, debes colocar mayor. Mayor. Si acá dice mayor igual, debes colocar mayor igual. Ahí está. Pero la respuesta dice que es la intersección. Ahí está. Entonces, esta es la formulita que debemos aprender, chicos. Esta es la formulita que debes tratar de hacer un esfuerzo y de memorizarlo. Y digo por qué. Porque esta fórmula, ojo, escúchame bien, el profe en lo que es examen de admisión ya lo ha utilizado dos veces. Dos veces ha tomado esta formulita. Hay que tener mucho cuidado. La primera fue una vez. En cambio, esta ha sido tomada ya dos veces. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, para eso te habrás dado cuenta que este viene a ser, pues, P de X, ¿sí o no? De acá. Y este sería, pues, el ¿qué? Q de X. Entonces, según mi formulita, ¿qué voy a colocar acá? 4 menos X, mira, mira, mayor o igual a 0. Y esta es una inecuación que racional. Ya sabes que esto se escribe así, menos X más 4, mayor o igual a 0. No puede ser negativo, por menos 1. Ahí está. Pero ¿qué pasa con la desigualdad? Cambia sentido. Si hacemos la gráfica, sería cerrado en 4, pero ¿hacia dónde? Hacia el menos, ¿sí? Ya está resuelto el P mayor o igual a 0. Ahora toca el Q. ¿El Q quién es? 3X más 2. Mayor o igual a... Acá sí, no hay necesidad. Ya de frente hacemos la gráfica, colocamos menos 2 tercios y vamos hacia el más infinito. Ya está. Y luego vendría la que hay que elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado, me quedará pues 4 menos X. Dice menor o igual, sigue siendo menor o igual. Y acá 3X más 2. Esto pasa a restar, sería menos 4X, ¿sí o no? Esto pasaría a restar, sería más 2. Menor por menos 1. Ahí ya, 4X menos 2 mayor o igual a 0. Si hacemos la gráfica, sería un medio, ¿sí o no, chicos? Un medio. ¿Hacia dónde? Hacia el más infinito. Y ya está. Ahora, la respuesta, según nuestra fórmula, debe ser, dice, la intersección. Ahí está, ¿ves? Listo. Antes de continuar, hasta aquí queda claro, chicos. A ver, escríbeme o quieres que repita. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos, vamos. Para saber. Sí, quedó claro. Chévere, muy bien. Entonces, ahora hay que hacer la intersección. Lo hacemos por acá, mira. La recta más pequeña, ahí está. Y en esta recta vamos a ubicar tres puntos críticos. Mira, tres, ahí está. Según la recta numérica, primero va el negativo, ¿sí o no? Menos 2 tercios. Luego, ¿quién va? Un medio. Luego, ¿quién va? El 4. Ya está. La idea es que la respuesta debe ser cuando se cruzan los tres colores, o sea, negro, azul y verde. Cuando veas que los tres colores se han cruzado, esa es la respuesta. Entonces, a ver, colocamos. Ahí está. Luego, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Hacia la izquierda y este va hacia la derecha. Ahí está. Listo. Y ahora, un medio. Un medio está por acá, mira. Y la respuesta debe ser acá.
donde se cruzan, mira, los tres colores. Entonces, aquí diremos que el conjunto solución o el intervalo solución X pertenece, mira, mira, cerrado en un medio y cerrado en cuatro. Así vino, miren chicos, en el año 2005. Entonces, esta formulita, por favor, hay que tratar de memorizarlo bien. No vaya a ser que el 26 de febrero el profe decida tomar, ¿qué? Inecuaciones irracionales. Y ahí tranquilamente la idea es que no nos sorprenda, ¿no? Bien, hasta acá ha quedado claro la idea. Sí, a ver, escríbeme para saber. Vamos, chicos, ¿todo bien? No hay ningún... ¿Todo claro? A ver, ¿sí? ¿Quedó claro? Quedó. Gracias, Aarón. Muy bien. Entonces, ya sabes, cada vez que veas ejercicios que tengan esta forma, ¿no? Doble radical, radical acá y radical acá, acuérdate de esta formulita, ¿ya? Así llámalo, formulita. ¿Estamos? Y ya sabes que gracias a la formulita, mira, se ha transformado en tres inecuaciones racionales, porque esta es una inecuación racional, una inecuación racional, y esta es otra inecuación racional. Y la respuesta dice que es la intersección de las tres, ¿ya? De las tres. Entonces, borramos esto. Ahí está. Borramos esto. Mira. Para que veas si la idea ha quedado claro, un ratito, no voy a borrar esto. Y mira, ¿cómo podría ser? A veces el profe puede ponerlo también para confundirte. ¿Cómo para confundirme, profe? Mira, ¿qué pasaría? Estamos en la página 6, por si acaso. Mira, en la página 6, ¿ya? Es la pregunta 11. ¿Qué pasaría si el profe el 26 de febrero nos pone así? Hay el conjunto solución, mira, mira. Y pone 3 menos X menos la raíz cuadrada, mira, mira, de 2X más 1 mayor o igual a 0. Ya está. Esta es la pregunta 11, ¿ya? De nuestro libro, de la página 6 del avance, ¿ya? ¿Qué pasaría si el profe lo colocara así, por ejemplo? Mira, tú dirás, ah, no, profe, pero esto, ¿qué fórmula es esa? Porque acá hay una resta, ¿no? Y a mí me han enseñado así. Sino lo que sucede es que el profe lo puede hacer adrede, ¿no? Como para confundirnos. Pero si nosotros nos ayudamos un poquito de nuestro sentido común, tú sabes que este azul lo puedes escribir así también. Raíz cuadrada de 3 menos x, esto pásalo a sumar, mayor o igual la raíz cuadrada, mira, mira, de 2x más 1. Listo. Lo pasé a sumar y automáticamente ya se volvió para aplicar mi fórmula. Porque no te olvides que mi fórmula cumple para las cuatro desigualdades. Puede ser menor, menor igual, mayor o mayor igual. En este caso es mayor igual, igualito. Ya sabes que esto va a ser mayor igual a cero, ya sabes que esto va a ser mayor igual a cero, y luego hay que elevarlo al cuadrado. Ahí recién vuelvo a copiar la desigualdad que veo, ¿no? Entonces, aquí haremos lo mismo. Pondremos 3 menos x mayor igual a 0. Menos x más 3 mayor igual a 0. Por menos 1. X menos 3 menor igual a 0. Ya está, mira. Sería cerrado en 3 hacia el menos infinito. Ya está. Ahora falta q de x. Pero q de x es 2x más 1. Mayor o igual a 0. Acá sí ya de frente hacemos la gráfica porque ya está todo listo. Menos 1/2 hacia el más infinito. Yes. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Elevarlo al cuadrado. Me quedaría 3 menos x. Dice mayor o igual, sigue siendo mayor o igual. 2x más 1. Ya está, mira. Esto pasaría a restar. Sería menos 3x. Esto pasaría a restar, sería más 2. Mayor o igual a 0. Por menos 1, 3x menos 2, menor o igual a 0. Hacemos la gráfica.
sería 2 tercios, ¿hacia dónde? Hacia el menos infinito. Según mi formulario, esto debe ser, mira, la intersección. Ahí está, ¿ves? La intersección. Si tú lo ves fríamente, está facilito, ¿sí o no? El problema es memorizar la fórmula, ¿sí o no? Pero si te das cuenta, mira, ¿ves? Está fácil, ¿sí o no? Ahora hay que dibujar una nueva recta numérica. Y en esa nueva recta numérica vamos a ubicar esos 3 puntos críticos, ¿no? En esa nueva recta numérica. ¿Quién va primero según la recta numérica? El negativo. Primero va el negativo. Luego, ¿quién va? 2 tercios. Y luego iría, ¿qué? 3, ¿no? Según la recta numérica. Ya está. Ahora vamos a buscar la intersección de los 3 colores. Primero el 3. Ahí está el 3. Ahora el menos un medio va hacia la derecha. Acá habría 2 colores. Tiene que haber 3. Ahora el azul, 2 tercios. Aquí estaría, mira, los 3 colores. Entonces, mi conjunto solución sería X pertenece, cerrado en menos un medio y cerrado en 2 tercios. Ahí está. Ese sería, mira, el conjunto solución justamente de la pregunta 11, ¿no? Estaríamos hablando de la clave A, ¿no? A sería la respuesta. Bien, mira, era de esta manera y nosotros al pasarlo a sumar ya le di la forma, ¿no? Para aplicar nuestra formulita. Bien, hasta acá se entendió. A ver, escríbeme. ¿Sí? ¿Quedó, chicos? A ver, por favor. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Gracias. Listo, listo. Entonces, ya sabes, de la formulita, mira cómo lo hemos utilizado. Siempre es así. Mayor igual a cero, mayor igual a cero, y lo elevo al cuadrado. Ahí está, ¿ves? Mayor igual a cero, mayor igual a cero, mayor igual, pero lo elevo al cuadrado. Siempre el cero está en los dos primeros, no te olvides. ¿Estamos bien? Entonces, esta era la segunda fórmula que te estamos dando a entender. En total, vinieron 3 formulitas, ¿ya? Esta es la segunda, ahora te vamos a mostrar la tercera. La tercera fue esta, mira. Esta tercera formulita vino en el 2007. Estamos hablando del mes de marzo. Igual, decía, hay el conjunto solución y nos daba de esta manera. La raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 menos x menor que 0. Ahí está. Nuevamente estás frente a una inecuación irracional por el radical más que todo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si esto lo pasamos a sumar? Si lo pasamos a sumar, te va a quedar así. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 menor positivo. Ahora, así como está, vendría a ser una nueva formulita. ¿Cuál es? Mira, dice que si tú tienes un radical índice par de un polinomio p de x, puede ser, aquí, menor, ¿ya? Menor, o podría ser menor igual. Quiere decir que este teorema o esta fórmula solamente cumple para estas dos desigualdades, cuando sea menor o menor igual. Profe, si fuera mayor o mayor igual, ya sería otra fórmula. ¿Estamos bien? Entonces aquí va Q de X, ahí está. ¿Y cómo es la formulita? Mira, nuevamente vamos a decir que P de X es mayor o igual a 0. Quiere decir, sea menor, mayor o igual a 0. Si es menor o igual, igualito. Sigue siendo mayor o igual a 0. Eso no va a cambiar. ¿Estamos? Ya. Ahora, con referente al Q de X.
Aquí sí me gustaría que lo tomes como un pequeño artificio. Observa. Cuando tú quieras saber qué desigualdad va a ir acá, haz esto, mira. Lee, ¿qué dice acá? Menor, voltealo. Mayor. Repito, ¿eh? ¿Qué dice acá? Menor, cámbialo. Mayor. Así vas a hacer. Para recordar. ¿Qué dice acá? Lee. Menor igual, voltealo. Mayor igual. Y luego colocarás el cero. Ahí está. En el primero no hay problema, siempre mayor igual a cero. Pero aquí una sugerencia es esta. Lee, ¿qué dice? Menor, voltealo. Ahí está. Lee, ¿qué dice? Menor igual, voltealo. Y colocamos el cero. Y luego lo elevas a la 2n. Ahí está. Si lo elevas a la 2n, acá te va a quedar q de x. Y acá sería pues q de x elevado a la 2n. Porque si yo lo elevo acá a la 2n se va, ¿sí o no? Y acá sí se mantiene. ¿Qué dice? Menor. Sigue siendo menor. Ah, ya. ¿Qué dice acá? Menor igual. Pones menor igual. Respuesta. Dice que va a ser la intersección. Ahí está. Acá tienes la tercera formulita. Entonces, esta formulita también hay que memorizarlo. Ya, chicos, memorizar. Esta tercera fórmula también el profe lo ha tomado en dos oportunidades. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, de las tres fórmulas que hemos mencionado, la segunda y esta que es la tercera, el profe lo ha tomado ya en dos oportunidades. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, ¿quién hace el papel de P de X? X al cuadrado menos 1. ¿Quién hace el papel de Q de X? X. Entonces acá pondrás así. X al cuadrado menos 1 mayor o igual a 0. Diferencia de cuadrados. X más 1 por X menos 1 mayor o igual a 0. Hacemos la gráfica. Sería acá menos 1 y acá 1. Sería más, menos, más. Mayor o igual, la zona positiva. Ya está bien. Porque se volvió una inecuación, ¿qué? Irracional, ¿no? Perdón, racional. Y luego viene la intersección. Luego Q de X. ¿Quién es Q de X? El X, ya está. El X. Dice menor, voltealo, mayor que 0. Ya está. Hacemos la gráfica abierta en cero hacia el más infinito. Y luego nuevamente escribo la intersección. Ahí está. Bien. Antes de continuar, hasta ahí, ¿vamos bien, chicos? A ver, escríbeme, por favor. ¿Vamos bien? No repito. ¿Todo bien hasta acá, muchachos? Todo bien, profesor. Chévere, gracias. Ahora, ¿qué debo hacer? Elevarlo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, me queda x cuadrado menos 1. Y acá me queda x al cuadrado. Acá sí debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Comentan que en este examen de admisión, los chicos cuando llegaron a esto, algunos dijeron, profe, esto es vacío. Conjunto vacío. Y entonces no había intersección. Decían que la respuesta había sido vacío. Otros dijeron, no, profe, esto no es vacío, sí existe. Es todo lo reales. Entonces, había dos opiniones. Uno decía vacío y otro decía todo lo real. Cuando a ti se te presente algo parecido a esto, escúchame, parecido a esto, y tú no sepas si es correcto o no, sugerencia, empieza a darle valores. Repito, cuando llegues a algo parecido a esto y ves que a la hora de resolver, por ahí vas a llegar a un absurdo, ¿no? Porque si esto lo pasas a de cero, profe, entonces todo se elimina, digamos. Entonces, cuando veas algo parecido a eso, escúchame bien, ¿eh? Sugerencia, dale valores. Dale valores. Claro, valores pequeños. Por ejemplo, dale 3. Mira, 3. Un valor positivo, ¿eh? 3. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 1, 8. ¿Qué es 8? 3 al cuadrado, 9. Pregunta, ¿8 es menor que 9? Sí.
A ver, otro valor, pero que sea negativo. Profe, dele menos 5, ya, menos 5. Menos 5 al cuadrado es 25. 25 menos 1, 24. Y este es menos 5, al cuadrado 25. Entonces, 24 es menor que 25, correcto. Profe, a ver, dele 0, ya. 0 al cuadrado es 0. 0 menos 1 es menos 1. Menor que 0. Y menos 1 es menor que 0, sí. Entonces, cualquier valor positivo o negativo, o inclusive el 0 que tú le des, existe esto. Esto va a existir para todo X que pertenece que a los reales. ¿Y cómo es la gráfica? Una pancita. Así. Esta es la gráfica cuando decimos todos los reales. Mira, examen de admisión. Entonces la respuesta debe ser la intersección. Por acá dibujamos la gráfica. Debe haber ¿cuántos puntos críticos? 3, 1, 2 y 3. Primero, segundo y tercero. Según la recta numérica, ¿quién va? Menos 1, luego 0 y 1. ¿Qué debo pintar? El menos 1 y el 1. Ahí está. Listo. A ver, primero dibujémoslo de negro. Ya sabes que la respuesta es cuando se cruzan los tres colores, ¿eh? Los tres. Luego por acá el 1. Ahí vemos un solo color. Ahora le toca al rojo. Sería 0 hacia el más infinito. 0 hacia el más infinito. Ahí puedes apreciar que hay dos colores. Tiene que haber tres. Ahora dibujamos la pancita. Mira, a la hora de dibujar la pancita, observa. Aquí hay dos colores, ¿sí? Acá habría uno. Acá habría dos. ¿Dónde hay tres? Acá, miren, chicos. Ah, mira, qué bonito. Entonces, el conjunto solución es X pertenece, cerrado en uno, hacia el más infinito. Ahí está la respuesta, mira, ¿ve? De este ejercicio de examen de admisión. ¿Ve? Pero para resolverlo, había que recordar la fórmula. Si no sé la fórmula, se hace más difícil, ¿no? Y te has dado cuenta que toda fórmula al final te lo transforma en inecuaciones que racionales. Ahí está. Bien, hasta acá se entendió. A ver, escríbeme, por favor. No repito. A ver, chicos. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, ya está. Entonces, nuevamente, recalcamos lo siguiente. Esas tres formulitas, chicos, por favor, hay que aprenderlo bien. No vaya a ser que el 26 de febrero, por ahí el profe decida tomar inecuaciones irracionales. ¿Cuándo fue, profe, la última vez? Justo acá, en el 2007. Ahora, por lo que hemos podido observar, vemos que el profe cuando va a hacer el examen de admisión, usa su banco de preguntas. Pero el banco de preguntas que él está usando mayormente está agarrando de referencia preguntas de examen de admisión que tengan ya más de 10 o 20 años. De verdad, mira, 10 o 20 años. Y en estos últimos exámenes de admisión, más que todo presencial, porque había dos presenciales, por ejemplo, el 27 de marzo vino una pregunta que el profe lo tomó en el año 2001. O sea, después de 21 años, porque el año pasado fue 2022, ¿sí o no? Casi pasaron 21 años, mira, y jaló. Luego en este examen del 21 de julio también pasó algo similar, preguntas de 10 años más o menos. Entonces, hay que tener presente en ese aspecto, ¿no? Si por ahí tenemos nuestro libro de examen de admisión, practícalo, por favor, porque es muy importante, ¿ya? En ese aspecto. Un ratito borramos esto para tener un poquito de espacio. Ahí está. Ahí está. Borramos acá. Bien, ¿ya? Bien. Ahora sí, veamos, por ejemplo, la pregunta. Estamos en la página 6, ¿te parece? A ver, vamos a ver la pregunta 4. La pregunta 4 de la página 6 de nuestro libro Laban. Dice, indique el conjunto solución. Y me ponen así, 4 por x menos 5.
todo al cuadrado menos 12 veces x menos 5 y luego menos 7 menor o igual a 0. Si te das cuenta, esa es una inecuación que racional, ¿sí o no? Es racional. Ahora, acá podríamos aplicar el aspa simple. Si tú ves que un poquito que te marea, puedes hacerlo así. 4m al cuadrado menos 12m menos 7 menor o igual a 0. ¿Qué hemos hecho? Un cambio de variable. He llamado a x menos 5, le he llamado m. Ahí está. Para que mi problema sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces, ahora sí, aspa simple. Podría ser mm y acá 7, 1. La idea es que te salga menos 12. Puede ser 4 por 1 o 2 por 2. No, profe, póngale 2 por 2. Ay. Como dice menos 12, entonces al mayor le debes poner negativo y al menor le pondrás positivo. Y si multiplicamos, mira, menos 14 más 2, ¿sí da? Ahí está. 2m menos 7 por 2m más 1. Menor o igual a 0. Ya está. Lo regresamos a su estado natural. M era x menos 5. Entonces acá pondrás así. 2x menos 10. 2x menos 10. Con el menos 7, menos 17. Otra vez. 2x menos 10. Sería entonces 2x menos 9. Menor o igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Lo ubicamos en la recta numérica. Van a ser dos puntos críticos. Como es menor o igual, lo pintamos, ¿no? Ahí está. Según la recta numérica, primero irá 9 medios. Y luego va 17 medios. Hacemos el gusanito. Ahí está, mira. Más, menos, más. Menor o igual, la zona negativa. Entonces, el conjunto solución X pertenece cerrado en 9 medios y cerrado en 17 medios. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué nos piden en la pregunta 4? En la pregunta 4 nos piden que hallemos el conjunto solución. Ah, ya pues. Si es el conjunto de solución, creo que la respuesta es A, o no es así. Bien, ¿qué tal? ¿Quedó claro la 4? A ver, ¿qué dices? ¿Sí? ¿Quedó, quedó? Vamos, chicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, no estaba difícil, ¿sí o no? Solamente que había que hacer, aplicar un aspa simple, ¿correcto? Y luego ya, pues, igualar los puntos críticos, ¿no? Ahí está. Estamos hablando, mira, la pregunta 4, ¿no? Aplicativo, digamos así. Veamos otro ejemplo, a ver. Podría ser la pregunta 5, mira. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? En la pregunta 5 ya nos dan una inecuación. Dice x más 3 por x menos 4 todo al cuadrado sobre x menos 7 al cubo. Debe ser menor que 0. Ahí está. A ver, ¿qué haríamos ahí? Primero vamos a recordar algo que te hemos enseñado. Tú ves ahí una potencia par y una potencia ¿qué? Impar. Tú sabes que acá se sobreentiende que está la unidad. Así que no se escribe porque se sobreentiende. Y acá tienes otra potencia impar. O sea, estamos viendo prácticamente dos potencias impares y una potencia ¿qué? Parcia. Quedamos que cuando tú veas potencia par, ¿no? Cuando tú veas, te hago recordar, potencia par, quedamos que tú debes siempre analizar. No te olvides, por favor, siempre debes analizar. Eso implica que X debe ser diferente de 4. No puede tomar 4. ¿Por qué, profe? Mira, si tú pones 4 acá, sale 7.
Si tú pones 4 acá, sale menos. No hay problema. El problema es acá. Mira, 4 menos 4, 0. Y 0, entre 1 menos, ¿cuánto te va a dar? 0. ¿Pero qué dice? Menor. Yo no puedo decir que 0 es menor que 0. ¿Sí? Por eso es que x debe ser, ¿qué? Diferente de 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo queda la nueva inequación? Quedaría así, mira. X más 3 sobre x menos 7. Profe, sí, pero se está olvidando de algo importante. ¿Qué? Potencia impar. Ah, no. Quedamos que cuando tú veas potencias impares, ¿qué se hace? Vuelves a escribir las bases, pero ya no se escribe las potencias. Pero eso es cuando sea potencia, ¿qué? Impar, no te vayas a olvidar. Cuando es par, siempre debes analizar. Esto puede ser 2, puede ser 4, puede ser 8, puede ser 2022. Estamos hablando de potencia par, chicos, que quede claro. Y ahora sí, hacemos la gráfica. Ubicamos los puntos críticos. Sería, pues, menos 3 y 7. Como es menor, no se pintan las bolitas. Hacemos el gusanito, más, menos, más. Como es menor, la zona negativa. Entonces, el conjunto solución, X pertenece a abierto en menos 3 y abierto en 7. Ahí está, ¿ves? Ahora, ¿qué nos piden, chicos, en la pregunta 5? Dice, ¿cuántos valores enteros de X satisfacen la inequación? Valores enteros. A ver, el menos 3 no puede tomar. Puede tomar el menos 2. Puede tomar el menos 1. El 0. No te olvides que Agraria considera el 0 como un número entero. Puede tomar el 1. Puede tomar el 2. Mira, mira. Puede tomar el 3. Pero no puede tomar 4. Porque acá dice bien claro, X diferente de 4. Y mira lo que está pasando acá. El 4 está acá, ¿sí o no? Entonces, a tu conjunto de solución hay que ponerle una rayita, una llave y escribir así. Profe, ¿qué significa poner la rayita y la llave? Y dentro de la llave usted pone el 4. Implica decir que esto no es parte de la solución. Entonces, cuando nos hablan de enteros, que verifiquen, será el menos 2, el menos 1, el 3, 4 no, 5, 6. Profe, 7 no, pues 7 acá dice menor, o sea, no puede tomar. Estos serían los valores enteros. Como dice, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces marca. No te olvides que Agraria considera el 0 como un número entero. Ojo, no te vayas a olvidar de eso. Bien. ¿Quedó claro la número 5? A ver, ¿qué dices? Vamos, vamos. ¿Quedó la 5? ¿Sí? Vamos, chicos. ¿Quedó, no? ¿Sí? Por favor, escriban para saber. Sí, profe. Vamos. Gracias, hijo. Nuevamente, gracias, hijito, de verdad. Por ejemplo, mira, yendo a lo que te había dicho. ¿Qué hubiera pasado? Pero no debe pasarte a ti. Te olvidaste que el cero, Agraria lo considera como un número entero. Te olvidaste. Entonces, para ti no existe el cero. Entonces, tú vas a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, 7. A ver. ¡Hala! ¡Qué mala suerte! La alternativa C dice 7. ¡Wow! Si no me acordaba de eso, inocente hubiera marcado C. Para mí habría habido 7. Porque me olvidé que Agraria al 0 lo considera como un número ¿qué? Entero. Ten cuidado, por favor. Mira que las claves te pueden poner. O sea, ¿qué pasaría producto de tu velocidad? Te olvidaste del 4. Acá hay 8. ¿Pero qué pasa si hubiera puesto acá el 4? Hay 9. A ver, profe. ¡Ah, la profe! La E, 9. Ahí está el problema, ¿no? Por eso a veces sucede esto, ¿no? A veces cuando uno le pregunta a los chicos en el examen, me dice, ¡ay, qué tal! ¿Cómo te ha ido, hijo? ¿Cómo te quita? Profe, bien, ¿ah? De la 100, profe, he hecho 90, profe. ¡Hala, qué bien, ¿ah? Profe, he hecho 85, ¿no? Y con Víctor, ¿no?
Oye, chaqueta, ya ingresó, pues, ¿no? Porque he hecho una buena cantidad, pues, sí, ¿no, chicos? Y luego cuando sale el listado, luego, Víctor me dice, oye, Freddy, ¿te acuerdas del que dijo que he hecho 90, 85? Sí, ¿qué pasaba? No, no he ingresado. Pero no, no, pues sí sabía. Sí, pues sí sabía, el chico estaba dentro del cuadro, le digo. Sí sabía. El problema es quizás los nervios, ¿no? En ese momento se olvidó de esto y lo contó, pues. Y para su mala suerte había, ¿qué? El 9. O quizás lo contó, pero se olvidó del 0. Y para su mala suerte había también esta respuesta. Ten cuidado, hijito, por favor, hija, a la hora que vas a marcar, ¿ya? No te olvides, el 0 agraria lo considera. Mira que lo estamos hablando. Lo bueno que tú tienes, ya te dije, una ventaja. No te olvides, hijo, hijita, sácale ventaja a lo que tú tienes, que son tus clases, ¿qué? Virtuales. Porque esta clase tú lo puedes volver a escuchar. No sé si me dejo entender. Si no entendiste, por ejemplo, en física, vamos a suponer que no entendiste estática ya, o equilibrio, ¿no? O vectores. Ya pues, lo puedes volver a escuchar, esa es la ventaja que tiene. O en química, el tema que a la gente a veces no le gusta mucho, nomenclatura inorgánica, vuelve a escuchar nuevamente la nomenclatura. Esa es la ventaja que tú tienes con respecto a una clase que es presencial, porque que es presencial no, no, no se graba, pues solamente lo escucha en el momento y ahí muere. En cambio, tú tienes una ventaja. Si hoy día no quedó claro algo, no sé, es un decir, a las 8 de la noche voy a escuchar nuevamente algo, por ejemplo, ¿no? O si te tocó después de mí, vamos a suponer razonamiento matemático o razonamiento verbal, estamos suponiendo. Ya a las 8 escucho álgebra, a las 9 voy a escuchar RM. O primero escucho RM a las 8 y luego álgebra. Pero vuelves a escuchar nuevamente. Esa es la ventaja que tienes. O por ahí te das cuenta, ¿no? Estás practicando ya y te das cuenta, hoy me falta recordar mallas, ¿no? Física, mallas, Kircho. Ah, voy a buscar esa clase grabada, lo vuelvo a escuchar, ¿no? Esa es la ventaja, muchachos, ¿eh? Si lo sabes utilizar, tienes una buena estrategia, ¿no? ¿Qué pasa si hasta ahorita no estás escuchando tus clases grabadas, ni por primera, ni por segunda, ni por tercera? Prácticamente lo estás desaprovechando, ¿eh? Date cuenta en ese aspecto. Ahí tienes una buena ventaja, hijo. Bien, vamos a ver la pregunta 6. En la pregunta 6 me dice, resolver nomás. Si me pone x más 6, ¿correcto? Menor o igual. Ah, ya. Si te dan cuenta, pues estas son las 5 ecuaciones que racionales. Acá eso es lo bueno, ¿no? De esto, que no necesito saber qué. Las formulaciones. Ahora, ¿cómo resolver esto? Ten cuidado, a veces el alumno comete, más que yo pienso por inocencia, ¿no? Porque no sé. Ya, profe, páselo a multiplicar. Así, páselo a multiplicar. No, yo no puedo. ¿Por qué, profe, no se puede? Porque esto es una desigualdad. Si esto fuera, mira, mira, una igualdad, ahí sí pueden hablar, tienen razón. Opera en diagonal. Pero esto no es una igualdad, es una desigualdad. Y ya no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago siempre, profe? Pásalo a restar. Siempre, ¿eh? Entonces pondrás x más 6 menos raya de fracción, x cuadrado sobre x menos 2, menor o igual a 0. Ya está. Tú sabes que se sobreentiende que acá está la unidad, ¿cierto? No lo que tú le quieras llamar, el chinito, la carita feliz, qué sé yo. Opera en diagonal, ¿no? Así. Y luego de esta manera. Entonces, si operas en diagonal, te va a quedar así, pues. X más 6 por X menos 2 menos X al cuadrado sobre 1 por esto, que sigue siendo X menos 2. Ya está, mira, menor o igual a 0. Y ahora hay que desarrollar esto. Eso es un producto notable, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cómo era? X al cuadrado 4X, por acá sale 6, menos 2, 4, y menos 12, y luego viene menos X al cuadrado sobre x menos 2, menor o igual a 0. ¿Qué sucede ahí? Que se va el x al cuadrado. Y tú puedes sacarle cuarta. Mira, hijo, mira, hijita. Cuarta 1, cuarta 3, cuarta 0. Pues. Entonces te va a quedar así. X menos 3 sobre x menos 2, menor o igual a 0. Listo. Y esto se puede graficar. Hacemos la gráfica, ubicamos los puntos críticos, sería
2 y 3, no sé cuál se debe pintar. El de arriba, profe. Ah, muy bien. Y luego haces tu gusanito, ahí está, más, menos, más. Como es menor o igual, la zona negativa, el conjunto solución sería X pertenece, abierto en 2 y cerrado en 3. Ahí estaría, mira, el conjunto solución. A ver qué nos pedía. Resolver. Entonces la respuesta sería enano, ¿no? Enano sería. Por ejemplo, ¿cuántos valores enteros puede tomar ahí X? Uno nada más, pues. El 3, mío. No puede tomar otro más. El único valor entero que puede tomar es 3. O sea, un solo valor entero, digamos así. Bien. ¿Quedó claro la número 6? A ver, por favor, escríbeme. Fino. Vamos, chicos. Siempre. Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de lo que estamos hablando, ¿ya, chicos? Como dije inicialmente, este tema es también un tema clave de examen de admisión. Opa. No te olvides que en este último directo vino valor absoluto, pero combinado con inecuaciones. O sea, era inecuaciones de valor absoluto. ¿Ves? Bien. Vemos ahora por acá la pregunta 8. Mira la pregunta 8. En la pregunta 8 me dan lo siguiente. Hay una cuadrática. Ahí está. Y abajo me ponen así. Menos X más 5 por X más 7 mayor o igual a 0. Ya está. Hay que resolver, mira, esa inecuación. A ver, ¿qué podríamos hacer? Primero, tú ves acá una cuadrática, ¿sí o no? Si tú ves una cuadrática, lo primero hay que ver si esa cuadrática se le puede aplicar, ¿qué? El aspa simple. Hay que ver si se puede aplicar el aspa simple. Si tú te das cuenta y me dice, profe, no se puede aplicar el aspa simple. Cuando no se puede aplicar el aspa simple, ¿qué usamos? La fórmula general. Pero antes de usar la fórmula general, hallábamos la discriminante, ¿te acuerdas? Que era b al cuadrado menos 4 veces a por c. En este caso, b vale 1 al cuadrado, a vale 1 y c vale 5. Entonces, la discriminante, mira, mira, me sale menos 19. Quedamos como artificio, espero que no te hayas olvidado, que cuando una cuadrática, al aplicar la discriminante, te sale negativo, que simplifica. Y si lo simplificas, solamente te quedaría ahora sí, la unidad abajo te sigue quedando x menos x más 5 por x más 7 mayor o igual a 0. No te olvides que esto de acá, estamos de acuerdo, esto de acá lo estamos haciendo como un artificio. Tómalo así, como un artificio, para que en el examen de admisión seas más rápido, digamos así. Profe, ¿y qué hubiera pasado si la discriminante me sale positivo? Ah, no, ahí sí, caballero, tenemos que continuar usando la fórmula general. Y ahí vamos a multiplicar en la recta numérica. ¿Vamos bien? Entonces, el x no puede ser negativo, profe, por menos 1. Arriba sigue siendo 1. Multiplicamos por menos 1 y ya está. ¿Qué va a pasar esto? Cambia el sentido de la desigualdad. Hacemos la gráfica. Ubicamos los dos puntos críticos. Sería menos 7 y 5. Como están en el denominador, no se pinta, a pesar de lo que acá es menor o igual. Hacemos el gusanito, sería más, menos, más. Menor o igual, la zona negativa. Entonces, el conjunto solución sería X pertenece, mira, abierto en menos 7 y abierto en 5. Por ejemplo, ¿qué nos piden en la 8? El número de enteros negativo, dice,
que satisface la inecuación. Negativos. A ver, ¿cuáles son los valores que va a tomar X? No puede tomar menos 7, va a tomar menos 6, va a tomar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quedamos que agraria considera el 0 como entero. Ya. Luego del 0, ¿quién sigue? 1, luego 2, luego 3 y luego 4. Acá está, mira, ¿cuántos valores enteros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira, 11 valores enteros. ¿Cuántos negativos hay? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tienes que marcar 6. ¿Y cuántos enteros positivos hay? Cuenta el 0, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿qué? ¿Tengo que contar al 0? Sí, al 0 lo tengo que contar, no te olvides. Cuando son negativos, no se cuenta al 0. Se cuenta todo lo que tengan signos negativos. Ahí. Bien, ¿qué tal? ¿Quedó claro la número? ¿Qué número era? La 8. A ver, por favor, escríbeme. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Quedó, no, chicos? Ahí está. Muy bien. Quedó bonito. Entonces, no te olvides, por favor, cuando veas una cuadrática y ves que no se puede aplicar el aspa simple de frente, aplica el adivinante. Y si te sale negativo, tú mismo eres. Lo simplificas y lo dejas así para ser más efectivo en el examen. ¿Estamos? Pero si me sale positivo, ya sabes, tengo que aplicar la fórmula general. ¿Ya, hijo? Invita, por favor, no nos vayamos a olvidar de estas indicaciones, ¿no? Ya que estamos prácticamente ya, ¿no? Creo a 20 días del examen de admisión, o 18 días, digamos así. Entonces, no hay que olvidarnos, ¿no? Una sugerencia, chicos. Toda indicación que te den tus profes de tus diferentes cursos, anótalo, escríbelo, no sé si me dejó entender, o como dije inicialmente, vuelve a escuchar la clase, y cuando lo vuelvas a escuchar por segunda vez, ahí vas a escuchar nuevamente las indicaciones, y ahí aprovechas, saca tu cuadernito y anotas, no sé si me entiendes, porque esas indicaciones que te podemos dar de los diferentes cursos de tus profesores, te van a servir para el 26 de febrero, ¿estamos? Mira que te lo estamos mencionando, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora, mira, la número 10. En la número 10 nos da lo siguiente. Nos dice que X está comprendido entre 3 y 6, ¿ya? Y además te dan otro, a menos 10 cerrado, X al cuadrado, menos 6X, más 11, cerrado, B más 1. ¿Qué nos pide el A menos B? Esto nos están pidiendo, miren chicos. Nos están pidiendo eso. Entonces, a ver, vamos por partes. Hay que tener mucho cuidado con este modelo de examen de mucho cuidado por lo siguiente, miren chicos, por acá. Al profe le encanta mucho esta parte. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. También le encanta este. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el. La idea es que en el examen de admisión, escúchame, tú tengas que visualizar. Cuando tú visualizas este azul o este negrito en el examen de admisión, cuando lo visualizas, vas a hacer esto. Automáticamente le debes agregar el cuadrado del segundo. ¿Para qué? Para formar el binomio suma al cuadrado. Si visualizas esto, igual debes agregarle el cuadrado del segundo para buscar qué. El A menos B al cuadrado. ¿Ya? Entonces, estas indicaciones, por favor, no te vayas a olvidar. Estamos hablando del azulito y del negro. Que quede claro. ¿Ya está? Bien.
Entonces, mira en la pregunta 10. Si lo observamos fríamente, mira, hijita, mira, hijo, acá está, mira. Mira. Lo que te he hablado es x cuadrado menos 6. Ya, pues, lo jalas por acá, x cuadrado menos 6. Esto no es como decir el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Ya está, primero. Cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Entonces, ¿qué tengo que agregar? B cuadrado. En este caso, ¿B quién es? El 3. Tendríamos que agregar más 9, ¿sí o no? Pero acá dice 11. 11. Y yo necesito más 9. ¿Qué hago con el 11? Profe, desdóblelo. Ah, buena. O sea, me estás diciendo así. A menos 10, cerrado, x cuadrado, menos 6x, y me está diciendo que el 11 lo escriba así. 9 más 2, ¿sí o no? Porque 9 más 2 es 11, ¿o no es así, chicos? Y luego cerramos esto, b más 1. Conclusión, a menos 10, cerrado, x menos 3, todo al cuadrado, ¿sí o no? Más 2, ahí está, guíate por los colores, y acá cerrado en b más 1. A ver, chicos, antes de continuar, hasta aquí, ¿está quedando claro? Antes de continuar, por favor, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No repito? ¿Vamos bien? ¿Queda? Ya. Entonces, prácticamente, ya hemos llegado hasta acá. Ahora, tú dirás, profe, hasta ahí lo entiendo. Lo que no entiendo, ya, ¿para qué me dan este dato? Que X está comprendido, cerrado en 3 y cerrado en 6. Te explico, ¿no sabes para qué te dan este dato? Porque con este dato debes construir todo esto. Ah, ya, sí. Todo esto, debes construirlo a partir de este dato que te dan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice X menos 3, restarle 3. Si tú le restas 3, 0. Si le restas 3, ahí está. Si le restas 3, ahí. ¿Qué dice luego? Elévalo al cuadrado. Ya pues, 0 al cuadrado es 0, no hay problema. X menos 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado, 9. Ya está, mira. Ahora súmale 2. Si acá le sumo 2. Le voy a sumar 2. Mira, le sumo 2. Y si le sumo 2, acá es 11. Pero si tú te das cuenta, ya lo logré, mira. Ya encontré, ya lo construí. Entonces, eso quiere decir que este 2, ¿con quién hará pareja? Con este de acá. Y este 11, ¿con quién hará pareja? Con este. ¿Sí o no, chicos? Y por una simple analogía, 12. ¿Por qué, profe? 12 menos 10. Ah, ya. Y por una simple analogía, dirás que B vale 10. ¿Por qué? Porque 10 más 1, 11. ¿Qué te piden? La resta. Entonces, A menos B vale 2. Entonces, cada vez que tengas este tipo de modelo, no te olvides de estos dos, por favor. Ayuda bastante, ayuda bastante. Bien, ¿quedó claro la 10? A ver, escríbeme, por favor. Sí, quedó, a ver. Así, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, no nos olvidemos, por favor, de estas indicaciones. Como te vuelvo a recalcar, al profe le encanta mucho. Tanto así que ha habido ya preguntas de examen de admisión donde el profe ha usado este azulito y este negrito. A veces en esos modelos de examen de admisión, o en esos exámenes de admisión, ha usado bastante el color negro. Más que el azul, el color negro. Algo parecido como ese, ¿no? Así negativo, y dándole la forma, digamos así. ¿Ya está? Entonces, borramos por acá. Ya no nos vayamos a olvidar de esa indicación. Ahí está. Bien. Vamos a ver ahora, como recordando un poquito, hay una de inecuaciones
irracionales. Es la 12, mira, la número 12. En la 12 me dice, al resolver la ecuación, se tiene, ah, bueno, nos ponen así, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más la raíz cuadrada de x más 1 mayor que x menos 3. Ya está. A ver, ¿cómo podríamos resolver eso? A ver, observa. Veamos. Cuando yo veo radicales de índice par, siempre acuérdate de esto. Cada vez que veas un radical índice par, lo de adentro, siempre debe ser mayor o igual a 0. O sea, 4 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Ya no te vayas a olvidar de eso. Nuevamente, lo que está dentro de este radical índice par también debe ser que mayor o igual a 0. Ahí está. Si te das cuenta, estamos hablando de la misma variable, correcto, sino que acá yo le pinté de azul y acá le he pintado de rojo. Pero no vayas a pensar que estamos hablando de variables diferentes. Es la misma variable. Entonces, como estamos hablando de la misma variable, se dice que la respuesta debe ser la intersección. La intersección. Porque estamos hablando de la misma variable. Va a tomar elementos que comunes. Si x vale 1 acá, aquí va a tomar 1. Si acá x vale 2, acá va a tomar 2. No sé si me va a entender. Y en teoría de conjuntos, cuando toma elementos comunes, a eso se llama ¿qué? Intersección. ¿Sí o no? Yo no puedo decir x toma acá 3 y acá x toma 1. No puedo, porque estoy hablando de la misma variable. Sino que yo lo he puesto en dos colores diferentes para que luego puedas apreciar la intersección. Estamos. Sabes que este es por menos 1. Sería x cuadrado menos 4. Pero menor o igual a 0. Diferencia de cuadrado. Sería x más 2 por x menos 2 menor o igual a 0. Hacemos la gráfica. Ahí están los puntos críticos. Sería menos 2. Y 2. Hacemos el gusanito. Más, menos, más. Como es menor o igual, la zona negativa. Ya está, mira. El azulito ya está. El rojo ya está listo. Pues si uno de frente lo más colocamos. Cerrada de menos 1 hacia el más infinito. La respuesta debe ser, dice, la intersección. O sea, prolongamos un poquito más para que lo puedas apreciar. Ahí está. Entonces vas a dibujar 3 puntos críticos. Mira, 3. Según la recta numérica va menos 2 primero, luego menos 1 y luego 2. Ahora vamos a dibujar lo de azul. Primero lo de azul. Mira. Ahí está lo de azul. Ahora lo de rojo. La respuesta es cuando se intersectan los dos colores. Acá yo veo uno, un solo color. Acá ya hay dos, mira. Entonces quiere decir que el conjunto solución es X pertenece, mira, cerrado en menos 1 y cerrado en 2. Ahí está. Entonces vamos a nuestras alternativas. A ver, justo sería la alternativa C, ¿no? C de casa, digamos así. Ahí está, C de casa. Bien, hasta acá ha quedado claro la idea. A ver, escríbeme, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Dime, hijo. No entendí muy bien, ¿por qué no lo puso en la solución el x menos 3? Ah, ya, por lo siguiente, mira. Cuando tú tengas radicales así, como cuando tengas un ejercicio de esta naturaleza, no vayamos a querer elevar al cuadrado. Cuidado. Siempre cada uno mayor o igual a 0. Ahora, profe, ¿y en qué queda? Buena la observación. Pero acá ya lo que dice, que X, ¿qué valores va a tomar X? Si te das cuenta, te está diciendo que X puede tomar menos 1, puede tomar 0, puede tomar 2. ¿Qué pasa si tú lo reemplazas? Mira, si tú lo reemplazas aquí,
al reemplazar cuando digo menos 1, sale menos 4. Mira, menos 4. Cuando reemplace 0, sale menos 3. Cuando reemplace 2, sale menos 1. O sea que ahí el valor te está saliendo que negativo. Ah, entonces recuerda esta fórmula. Si tú tienes un radical de un bisepar, de un polinomio P de X, mayor que K, pero K pertenece a los enteros negativos, ¿qué se va a cumplir? Que P de X debe ser mayor o igual a 0. Y eso es lo que ha pasado. Como es negativo, entonces está bien lo que hemos hecho. Mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0. Ahí es donde se ve recién la utilidad de este X menos 3. Entonces, cuando tú tengas así la sugerencia, resuélvelo de esta manera. No vayamos a querer quizás elevar al cuadrado, ahí sí ya nos salimos del plano. Como ahora sí se entendió mejor, hijito. Sí, profe, gracias. No, gracias a ti, hijito. Muy bien. Entonces, indirectamente la pregunta 12 era justamente, mira, para usar este teorema, ¿no? Sino que mayormente cuando es un radical. Y es casi parecido, porque imaginemos que yo tapara esto, me quedaré acá. O si yo tapo esto, no me quedo. Por eso que hemos considerado la intersección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, dime, te escucho. Sí, mi compañera estaba preguntando si no sería menos, si sería más 3 ahí, X más 3. Si fuera más 3, ya. Si acá fuera más 3 y hacemos esto, a ver, veamos. Yo pongo acá menos 1, me sale positivo. Si pongo 0, me sale positivo. Si acá fuera más 3, ahí sí la situación cambia. Hago esto y ahí sí, ¿eh? Una sugerencia. Uno de estos dos debo pasar a restar acá. ¿Y luego qué? Lo elevo al cuadrado. Si acá fuera más 3, si acá fuera más, en otras palabras, ya no podría hacer esto. Tendría que, como dije inicialmente, mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, y luego ¿qué? Elevarlo al cuadrado. El detalle de las inecuaciones es que es muy amplio. Hay bastantes teoremas, y eso lo vas a ver. Ya falta poco para que sea cachimbo, porque eso es lo que vas a llevar en análisis matemático 1. Vas a llevar números reales. ¿Y qué está dentro de números reales? Justamente las inecuaciones. Pues no te sorprendas si por ahí tu memoria es fotográfica, no te sorprendas que siendo cachimbo, el catedrático haga un problema parecido a esto. Cuando es negativo y cuando es ¿qué? Positivo. Y cuando veas que sea positivo, si te acuerdas de la clase de hoy día, vas a ver que él va a hacer eso. Uno de estos dos lo va a pasar a restar y luego lo va a elevar al cuadrado. Pero ahí va a tener que usar luego otra fórmula, porque ahí nomás no queda, ¿no? Pues en este caso, ¿cuándo voy a hacer esto entonces en conclusión? Cuando acá sea una resta. Porque cuando tú reemplazas, justamente va a cumplir, ¿no? Ahora sí se entendió mejor para la persona que escribió. No sé si podrías escribir, por favor, para saber. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? Chévere. Gracias. Muy bien. Entonces borramos por acá. Esta era la número 2, ¿no? Borramos por aquí. No nos olvidemos, por favor, de esas tres formulitas de las inecuaciones que irracionales. Bien. Ahora sí, vamos a ver la 15, que nos hablan de valor absoluto. Valor absoluto de x cuadrado menos 3 debe ser igual a menos 12. Nos están dando esto, mira. Pero ya sabes, cuando hicimos también el tema de valor absoluto, espero que no te hayas olvidado, también hay teoremas, o si quieres llamarle forma. Para yo resolver esto, necesariamente debo saber que la fórmula. Y la fórmula era así, mira, te hago recordar. Valor absoluto de A igual a B. Entonces, B debe ser mayor o igual a 0. Luego dice A es igual a B y A es igual a menos B. Ahí está. Fórmula, ¿no? Es unión y acá es la intersección. En este caso es de esta manera.
este b mayor igual a 0 se va a intersectar con todo esto. Por eso ponemos la nubecita para que sepas la diferencia, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que vas a tener que usar cuando hablamos de ejercicios de esta naturaleza. Esta es una igualdad con valor absoluto. O sea, es una ecuación con valor absoluto. Hay que tener cuidado, mira, esta fórmula le encanta al profe, mira, lo estamos repitiendo así varias veces. El profe en varias oportunidades del examen de admisión ha usado siempre esta formulita. Entonces, hay que tenerlo bien presente para el 26. ¿Estamos de acuerdo? No nos vaya por ahí a sorprender, como quien dice. Bien, si es así, entonces, ¿quién es B? Menos 2X. Entonces, tú pondrás así. Menos 2X debe ser mayor o igual a 0. No lo digo yo, lo dice tu teorema, mira. Entonces me queda 2X menor o igual a 0. Profe, sáquele la mi. Entonces X es menor o igual a 0. Hacemos la gráfica, sería cerrada en 0 hacia el menos infinito. Ya está. Y luego viene, dice, la intersección. Ahí está, mira. Vamos a hacer la intersección, ¿no? Según la fórmula. Luego la fórmula dice A igual a B, o sea, X al cuadrado menos 3, esto es A igual a B. Mira, A igual a B. Y luego viene A igual a menos B, o sea, otra vez X al cuadrado menos 3 igual a menos B, pero B vale menos, por el menos te sale positivo, ya está. Y nuevamente aquí, no te olvides, debe ser la unión, dice, la unión. Ya está. Entonces, primero hay que resolver esto. ¿Cómo sería? X cuadrado más 2X menos 3 igual a 0. Aspa simple, ¿qué dices? X más 3 por X menos 1 igual a 0. Cuando un producto es igual a cero, ¿qué hacíamos? Cada uno lo igualábamos a cero, ¿cierto? Entonces, primera raíz, menos 3. Segunda raíz, 1. Ya está, ¿ves? Igual acá. X al cuadrado, menos 12X, menos 3, igual a cero. ¿Qué vas a aplicar ahí? El aspa simple. A ver. X menos 3 por X más 1. Igual a 0. Si esta era primera raíz, segunda raíz, acá saldrá pues la tercera, que vale 3. Y la cuarta, que vale menos 1. Unión sería todo esto. La unión sería todo esto. Ahora la pregunta es la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Verificar si esta raíz, que es menos 3, está acá. ¿Aquí estará el menos 3? Sí. Entonces, esto es verdad. El 1 estará acá. Acá está el 0. Se supone que el 1 está por acá. Entonces, este es falso. El 3 estará por acá. También es falso. No hay intersección. Menos 1 sí está acá. ¿Verdad? Entonces, así se escribe. La respuesta sería así. X pertenece... llave, colocamos el menos 3 y el menos 1. Ese sería el conjunto solución. Ahora vamos a ver qué nos dice. A, halle la suma de las soluciones de la ecuación. Te piden la suma. Este es el conjunto solución. La suma, ¿quiénes serían entonces? La respuesta sería entonces... la suma de las raíces sería la raíz x sub 1 más la raíz x sub 4. Si lo sumamos, menos 3 y menos 1, menos 4. Esa sería la respuesta. ¿Qué tal? ¿Se entendió la 15? A ver, ¿me escribes? Vamos, chicos. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, quedó. Perfecto. Pero no te olvides, por favor, de la fórmula. Es muy importante la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a borrar un ratito la 15.
vamos a borrar porque el siguiente ejercicio parece que vamos a usar nuevamente la forma. A ver, es el ejercicio 16. El 16 pues, valor absoluto de x menos 1, ya está. Luego dice menos 6, otra vez valor absoluto y me ponen 5. Ya está. Esa es la pregunta 16. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Borramos esto. La fórmula no, porque creo que la vamos a volver a utilizar. Borramos por acá. Ahí. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? Una ecuación con valor absoluto. ¿Por qué le decimos una ecuación con valor absoluto? Porque acá hay una igualdad. Ah, ya. Ahora, si tú te das cuenta, todo esto, miren chicos, todo esto vendría a ser la letra que A. Ese es su A, mira. ¿O no? Y esto que vendría a ser la letra B. Ya está. ¿Pero qué dice el teorema o la fórmula? Que B debe ser mayor o igual a 0. Pregunta 5. ¿Es mayor que 0? Sí, propia. B cumple la condición, como en este caso 5, es mayor que 0. Ya no vas a trabajar con esto. Solamente con esta fórmula. Nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay intersección. Profe, ¿por qué no hay intersección? Porque ya sabemos que B es mayor que 0. Lo estamos viendo. 5 es mayor que 0. Entonces, solamente vamos a hacer así. En esa, mira, valor absoluto de x menos 1, este es A, debe ser igual a B. Y otra vez, A, valor absoluto de x menos 1, menos 6, es igual a menos B. Ahí está. Pero luego me dice que hay una unión. Un poquito exagerado. Ahí está la unión. ¿Ves? Tú sabes que esto pasaría a sumar. Entonces, ¿cómo quedaría? Valor absoluto de x menos 1 es igual a 11. Mira, a 11. Y aquí pasa a sumar. Valor absoluto de x menos 1, miren chicos, igual a 1. Ya. Y otra vez, por segunda vez, ¿ah? La fórmula, miren. Este ahora es tu nuevo A. Y este es tu nuevo B. Por tercera vez, mira la fórmula. Este es tu A. Y este es tu nuevo B. O sea que en este ejercicio 16, ¿cuántas veces estás usando esta fórmula? 3 veces. Y así vino, ¿eh? En un examen de admisión vino algo parecido a esto. Mira. Entonces, nuevamente, 11 es mayor que 0. Ya no se trabaja con esto. 1 es mayor que 0. Ya no. O sea, ya no hay intersección. Solamente utilizas esto. Si vamos a hacer eso, entonces esto quedaría así. X menos 1 es igual a 11. Otra vez, x menos 1 es igual a menos 11. Pero acá debe haber una unión. Así, mira, una unión. Acá igualito. X menos 1 es igual a 1. X menos 1 es igual a menos 1. Y nuevamente tiene que haber ¿qué? Una unión, mira, una unión. Ya está. Primera raíz, 12. ¿Sí o no, chicos? Segunda raíz, menos 10, profe. Muy bien. Tercera raíz, 2. Cuarta raíz, 0. Entonces, si me hubieran pedido el conjunto solución, se pone X pertenece llave. Según la recta numérica, ¿quién va primero? Luego el 0, luego el 2 y luego el 2. Lo he ubicado según la recta numérica, entre llaves. ¿Pero qué nos piden en la pregunta 16? A ver. Dice que el conjunto de solución de los elementos es, a ver, a nosotros nos están diciendo que el conjunto de solución de los elementos es A,
D, C y D. Así nos da. Entonces, A vale menos 10, B vale 0, C vale 2 y D vale 12. Nos piden la suma. La suma, miren. Acá tienes 14. Sería 4. Casa, ¿no? Casa sería la respuesta. Ahí está. Hasta acá ha quedado claro. A ver, escríbeme para saber, por favor. ¿Se entendió, chicos? Vamos, vamos. Perfecto. Entonces, no te olvides, los dos ejercicios que hemos hecho, el 15 y el 16, han sido modelos tipo examen de admisión. El profe ya ha tomado como la 15 y también ha tomado como la 16. Mira, así había que resolver. Claro que en el examen, estas cositas tú tienes que tratar de reducirlo, pues, ¿no? Porque tú sabes muy bien que en el examen ni siquiera nos dan hoja, ¿no? Como para poder ayudarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. Bien. Vamos a borrar la formulita. Ahí está. Borramos por acá. No te olvides que estamos en la página 6. Ya está. Borramos por aquí. Ya está. Luego acá hay otro modelo también. Mira, es la pregunta 14. Miren, chicos. 14. ¿Qué dice la 14? Me dice que 1 sobre X pertenece cerrado en 2 y cerrado en 3. ¿Ya está? Pero nos piden que calculemos esto. Dice, calcule. Y nos ponen así. E es igual valor absoluto de X menos 1/4. Luego nos ponen más la raíz cuadrada de X cuadrado menos 2X más 1. Luego otra vez más la raíz cuadrada de X cuadrado más 2X más 1 nuevamente. Y luego nos ponen menos X y menos 3/4. Ya está. Nos están pidiendo que hallemos eso, ¿correcto? A ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Mira, esto es diferente a lo que hemos estado viendo. Para esto vamos a usar este teorema o esta formulita. Dice así, si tú tienes la raíz cuadrada de A al cuadrado, puedes eliminar la potencia y el índice, pero lo colocas en valor absoluto. O sea, esto, mira, puedo hacer esto, pero lo debo colocar en valor absoluto. Entonces, vamos a usar esa formulita, mira. Por ejemplo, aquí, este es el desarrollo de un binomio. Entonces, tú vas a poner así, la raíz cuadrada de x menos 1, todo al cuadrado. Acá tienes otro, mira. Sería la raíz cuadrada de x más 1 todo al cuadrado. Entonces tú puedes hacer esto, mira. Según el teorema o la formulita, si quieres llamarlo así. Si es así, ¿cómo quedaría el nuevo e? Quedaría de esta manera. Valor absoluto de x menos 1/4 más valor absoluto de x menos 1 más valor absoluto de x más 1, menos x y menos 3/4. Ahí está, ¿no? Aquí es más, ¿ya? Y aquí es más. Ya está. A ver, antes de continuar, hasta aquí está quedando claro. Por favor, escríbeme. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, chicos. ¿Vamos bien? Sí, perfecto, muy bien. Ahora, cuando veas ejercicios que tengan esta forma, la idea es que este valor absoluto va a tener dos opciones. Puede salir positivo, mira,
o podría salirte negativo. Solamente hay dos opciones. O sale positivo o sale negativo. Igual acá, el valor absoluto de esta cantidad puede salirte positivo, ¿ya? O puede salirte ¿qué? Negativo. Quizá por ahí era, profe, ya me estoy recordando. Ah, ya, muy bien. Otra vez, este valor absoluto puede salir positivo o puede salir ¿qué? Negativo. ¿Estamos? Y ahora quizás tú me haces la pregunta, profe, hasta ahí chévere, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo yo sé que va a salir positivo o negativo? Quizás necesite algún dato, profe. Claro, para saber si el valor absoluto de esta expresión o de esta va a ser positivo o negativo, el dato es justamente el de acá, mira, hijo, hijita, esto. Este dato que te están dando es el que te va a ayudar. Porque gracias a él o a ella vamos a encontrar si es positivo o negativo. Tú sabes que eso se puede escribir así. 1 sobre x. Y acá 2 y 3. ¿Vamos bien? Ahora, la idea es que tú necesitas el x. Mira, acá dice x. Acá dice x. No dice 1 sobre x. Acá te han puesto 1 sobre x. Entonces acá vas a hacer esta jugada. Inviértelo. Pero cuando vas a invertir, vamos a ponerlo así. En diagonal, mira, mira el color. Jalas y pones un tercio. Ahí está. Y acá igualito. Lo voy a poner de otro color. Jalas con su misma desigualdad, un medio. Y ya está. Guíate por los colores para que me dé. Cada vez que quieras invertir, inviertes, pero en diagonal. Mira. Inviertes en diagonal, manteniendo la misma desigualdad. Manteniendo la misma desigualdad. Y ahora sí. X está comprendido entre un tercio y un medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este dato? Vamos a construir esto. Acá. ¿Qué quiere decir eso? Que a un tercio, le voy a restar ¿qué? Un cuarto. O sea, le pongo así. Menos un cuarto. ¿Correcto? Acá pondré X y al X le voy a restar menos un cuarto. Ahí está. Menos un cuarto. Otra vez, a ese un medio le voy a restar ¿qué? Menos un cuarto. Para eso sirve el dato. Ahora desarrolla esto. Mira, sería 4 y 3, te quedaría 1 sobre 12. ¿Es correcto? Mira, carita feliz o chinito, ya. Y esto sigue siendo X menos un cuarto. Carita feliz, 4, 2 octavos. Ahí está, ¿no? Mira, 4 y 2, ya está. Ahora, ¿qué puedes observar? Mira, podemos observar que X menos un cuarto está entre qué cantidad positiva, muy aparte que sean fracciones, ¿ya? No, chicos. Si está entre cantidades positivas, quiere decir que esto va a ser siempre que una cantidad positiva. Entonces, aquí la opción es la primera. Ahí está. Se quiere decir que el valor absoluto de esta expresión va a salir que positivo, no negativo, positivo. ¿Por qué? Acá está, mira. X menos un cuarto está entre 1 sobre 12 y un cuarto. Y está entre cantidades positivas. Jamás. Entre 1 sobre 12 y un cuarto va a haber un número negativo. Siempre va a ser positivo. ¿Qué tal? ¿Quedó claro la primera? Por favor, escríbeme. ¿Quedó claro la primerita? O repito. Vamos, chicos. Todo ¿Quedó, bien, quedó? profesor. Todo bien. Ya hemos hecho la primera. Ahora hay que hacer la segunda. Esta ha sido la primerita. Separamos por acá. Ya está. Ahora vamos a hacer la segunda. Otra vez voy a usar el mismo dato. Un tercio, X y un medio. Ahora debo ver si esto va a ser positivo o va a ser ¿qué? Negativo. Para eso le resto uno. Ah, entonces, a un tercio. Ahora le voy a restar la unidad, mira.
a x, le voy a restar la unidad. Otra vez abierto, a un medio le voy a restar la unidad. Listo. Ahora sí. Uno sería menos 2/3. Es x menos 1. Un medio menos 1 es menos 1/2. Miren, chicos, menos 1/2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x menos 1, mira, x menos 1, ¿está entre qué valores? Valores negativos. Jamás aquí, entre estas dos cantidades, vas a encontrar un valor positivo. Entonces, esto siempre va a ser ¿qué? Negativo. Entonces, acá es negativo. O sea, el valor absoluto de esto va a salir negativo. Ahí. Para eso sirve esto, ¿ves? Nuevamente, separamos. Y otra vez escribo el dato, ¿no? 1/3, x y 1/2. Otra vez. Ahora hay que construir esto, ¿no? ¿Qué le voy a hacer a 1/3? Ahora le vas a sumar la unidad. Súmale 1. ¿Vamos bien? Al x le voy a sumar la unidad. ¿Vamos bien? Ahí está. Nuevamente abierto acá. Y a 1/2 le voy a sumar la unidad. Ya está. ¿Cuánto es 1/3 más 1? 2/3. 2/3, a ver. 1/3 sería 4. Perdón, bro. 4/3. Y acá te queda x más 1. Y acá te quedaría 3/2. ¿Qué podemos observar? Mira. Que x más 1, está entre qué cantidades? Cantidades positivas. Siempre va a salir positivo. Listo, chicos. Así vas a resolver. Cada vez que te den ejercicios que tengan esta forma y tengan el dato, esta es la manera como vas a resolver. Profe, ¿y en lo que es examen de admisión? Sí. Vinieron dos preguntas de este modelo. Hay que tener cuidado de este modelo. Dos preguntas, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Mira, para que veas. Él va a ser igual. Cuando dice que sale positivo, elimina la barra y lo escribes tal como está. Profe, no entiendo, ¿cómo tal como está? Acá yo veo el de x positivo, lo escribo positivo. Acá dice menos 1/4, lo escribo menos 1/4. Porque sale positivo. Ya está. Luego, dice suma. ¿Cómo sale esto? Negativo, mira, negativo. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando sale positivo, elimino la barra. Cuando sale negativo, elimina la barra, pero con paréntesis. Cuando veas que te sale signo negativo, elimina la barra, pero pones paréntesis. Si acá dice más x, tú le pones menos x. Si dice menos 1, tú le pones más 1. Cuando te salga negativo, todo lo que está dentro del valor absoluto debe cambiar de signo. Siempre, no te olvides, cambia de signo. ¿Ya? Luego viene el más. Aquí sale positivo. ¿Qué se hace? Elimino la barra y lo escribo tal como está. Luego menos x y luego menos 3/4. ¿Qué puedo? Por ahí, mira. El x se va con esta x. ¿O no es así? ¿Qué más? Mira, otra vez. Por acá. Este menos x se va con este más x. Ya son dos que se están eliminando. ¿Y qué me estaría quedando? A ver, vamos a ver. Que es igual. 1 más 1, 2. ¿Estamos bien? Me queda menos 1/4 menos 3/4. Menos 1/4 menos 3/4, tú ya sabes que es menos 4/4. Pero esto vale 1. Entonces la respuesta valdría la unidad. Porque 2 menos 1 es 1, ¿no? En ese caso sería la alternativa enano. E sería la alternativa. A ver, chicos. ¿Quedó claro? ¿O quieres que repita? ¿Todo bien? Por favor, a ver. ¿Vamos bien? Vamos, chicos, escríbeme. ¿Todo bien? Ya está. Entonces, gracias nuevamente, hijito, hija.
Entonces, no se olviden, muchachos. Si hubieran preguntas como la 14, que ya en lo que es examen de admisión, el profesor ha tomado en dos oportunidades. Cada vez que veas preguntas, repito, como la 14, la 15 sería bueno que lo, perdón, la 13 sería bueno que lo hagas como practicando, si se entendió esto. La 13 y la 14 que hemos hecho, acuérdate que siempre vas a usar esta formulita. Esto nada más, ¿está? Y siempre ese dato que te están dando, ¿para qué me sirve? Para poder saber si el valor absoluto o sale positivo o sale negativo. Sale positivo o sale negativo. Sale positivo y sale negativo. Cuando tú veas que te están dando a entender que está entre cantidades positivas, entonces, ¿qué haces? Eliminas la barra y lo copias igualito. Porque te está diciendo que sale positivo. Cuando te dice que sale negativo, elimina la barra, ¿correcto? Y en su lugar escribes paréntesis, paréntesis. Y cámbiale el signo. Si ves que es más, le pones menos. Si ves que es menos, le pones más. Siempre haz eso. Si sale positivo, elimino la barra y lo escribo tal como está. ¿Queda claro? Tal como está, tal como está. Si sale negativo, elimino la barra, en su lugar pongo paréntesis y les cambio el signo. Si es más, menos. Si es menos, más. Ahora sí, creo que ya quedó mucho más, ¿no? De recomendación. Entonces, no nos olvidemos cada vez que veamos como la número 14. Estamos. Ahora sí, vamos a ver la parte de las inecuaciones. Estamos en la página 6 del avance, ¿ya? A ver, ¿qué dice la primera pregunta de inecuaciones? Es la 17. La 17 me dice, halle conjunto solución, y me ponen así, valor absoluto de x menos 3, mira, menor que 2x menos 1. Tenemos al frente una inecuación con valor absoluto. Ya no son ecuaciones, son inecuaciones. ¿Te acuerdas cuando hicimos el solucionario del directo? Acá lo tengo un ratito. Tomaron justamente el tema que ahorita vamos a estudiar, ¿no? Estamos hablando, pongo acá para hacerte recordar. El directo, 2023-1, correcto. Ahí está. Esto fue tomado, creo que ya van 5 semanas, ¿sí? O hace 4 semanas, hace 4. Y en este te pedía, determine el conjunto solución. Y hay alguien que no estuvo presente en esa clase, pues ahorita lo vas a escuchar. Si has estado presente, solamente te voy a hacer recordar. Ya está. Miren, chicos. Esto fue lo que tomaron en el directo. O sea, a raíz de esta pregunta que vino en el directo, prácticamente nos están diciendo, ¿quieres ingresar este 26 de febrero? Sí, quiero ingresar, ya. Ten cuidado, ¿eh? Te puede venir valor absoluto. Te puede venir valor absoluto. Yo como postulante le pregunto, ¿cuál a? ¿Ecuaciones con valor absoluto o inecuaciones con valor absoluto? En este caso, me pusieron ¿qué? Pero en sí te están diciendo que estudiemos ¿qué? Valor absoluto. Valor absoluto, que puede venir cualquiera de los. No sé si me cuentan. Hay que tener bastante cuidado porque si comparamos el último examen de admisión, mira, del 21 de agosto con el directo que fue 2 semanas antes, de verdad, chicos, ¿no? De las 6 preguntas que tomó el directo de la pre, cuatro temas se repitieron para el examen de admisión del 21 de agosto. O sea, prácticamente la pre en el directo sopló a la gente, ¿eh?
Estudia radicación, que te van a tomar el 21 de agosto, vino radicación. Estudia complejos, en especial números imaginarios, que te va a venir el 21 de agosto, y vino el 21 de agosto. Estudia fracciones algebraicas, en especial verdadero valor, y vino verdadero valor en el examen del 21 de agosto. ¿Cuál fue la otra? En el directo vino funciones, muchachos. ¿Y qué pasó en el examen del 21 de agosto? Vino funciones. Mira, cuatro temas. Es por eso que lo que ha pasado en este directo, ¿no?, indirectamente ya nos está diciendo qué es lo que puede venir. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, compara. Esa es la pregunta de tu libro, del avance, página 6, pregunta 17. Y este es el directo. Mira, ¿se parece o no? Yo acá veo menor. Yo acá te veo menor igual. Mira, para que te des cuenta, en tu libro dice menor. En el directo, ¿qué dice? Menor igual. Pero tú dirás, profe, pero acá veo valor absoluto solo en mi libro. En cambio, acá hay un valor absoluto y un negativo. Pero ya hemos dicho que el profe va a tratar siempre de ¿qué? De confundirte. ¿Va a tratar de qué? De marearte. ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Una jugada simple. Valor absoluto, menor o igual, 2x, mira, más 1. Ahí está. Entonces, esto ahora es, aquí, mira, no es igual, ya te cuento, mira. Valor absoluto. 2x menos 1, este es tu libro, este es del directo, 2x menos 1. Acá dice menor y acá que dice menor o igual. Eso es lo que puede pasar. Se le llama lo famoso, ¿qué? Retoque, ¿no? Vamos a hacer. El detalle es que para ambos hay que usar dos. Es una sola fórmula, si no aplico. Para resolver esto, tenemos que recordar la fórmula que es así. Valor absoluto de A menor que B. Entonces, B debe ser mayor que 0. Y luego viene así. Menor A, abierto en B, y la respuesta debe ser, dice, la intersección. ¿De quién es? De esta nubecita con esa. Ahí está la fórmula para la pregunta 17 de nuestro libro. ¿Y cuál era la fórmula para el directo? Igualito, mira. Valor absoluto de A, sino que ya no se pone menor. ¿Qué vas a poner? Menor igual a B. Ya no dirás B mayor que 0, sino que vas a decir B mayor igual a 0. Y luego dirás nuevamente B menos B cerrado, A cerrado y B. Si te das cuenta, solamente ha sido la desigualdad que ha cambiado. Y sigue siendo la intersección. Esta era la formulita que había que usar en el directo hace 4 semanas, no me falla la memoria. Y luego esta es el solito. Pero al final es la misma fórmula, solamente la decimos. Y esta fórmula cumple cuando sea menor y menor igual. Profe, sí. Y si fuera acá mayor y acá mayor igual, y esa es otra fórmula que quede clara. Ahora, si hablamos de examen de admisión, el profe, esta fórmula lo ha tomado ya en 2 oportunidades. Esta, no con menor, sino con menor igual, por si acaso, ¿no? Y si hablamos del directo, ya serían 3. 3 veces. Porque ya sería la tercera. No sé si me acuerdo. Entonces, también hay que tener cuidado con esa formulita. Memorízalo bien, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, en base a eso hay que resolver. ¿Qué voy a colocar? B mayor que 0. Entonces diré, pues, que 2x menos 1 debe ser mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Haciendo la gráfica. Es abierto, será U medio. ¿Hacia dónde? Hacia el más infinito, ¿no? ¿Qué voy a poner? La intersección. Ahí está. ¿Cómo que lo mismo? Claro. Diré 2x más 1 mayor o igual a 0. Ahora la gráfica, ahora es cerrado. En menos 1 medio. ¿Hacia dónde me voy? Mira, igual, ¿no? Ambos. Sino que aquí es abierto y ahí es cerrado. Y luego acá viene la intersección.
lo vamos a hacer en paralelo, ¿ya? Para que te des cuenta la aplicación de la fórmula. Y ya está. Luego hay que colocar menos b, en este caso, este es b, entonces sería así. Menos 2x, le cambiamos el signo, abierto, x menos 3, y acá sí copio igualito, ¿sí o no? Ya está. Y acá hacemos lo mismo, dice menos b. ¿Quién es b? Es esto, ¿sí o no? Entonces pondrás igualito. Menos 2x, menos 1, cerrado, a es x, cerrado, 2x más 1. Estoy haciendo lo mismo, ¿ves? Solamente la desigualdad lo que cambia, abierta y cerrada. Y luego, ¿te acuerdas cómo era esto? Se agarraba los dos primeros. Se agarra los dos primeros. Igual acá, mira. Agarramos los dos primeros. Y luego agarras los dos últimos. Quiere decir que el que está al medio, ¿cuántas veces lo vas a usar? Dos veces, pero ahí está. Estamos haciendo lo mismo en ambos ejercicios. Uno de tu libro y el otro es el examen del directo, ¿ves? Bien, acá ya tú sabes que todo esto pasa con, sino, esto pasa con negativo, sería menos 3x. Esto pasa con más 3, sería más 4. Menor que 0, por menos 1. 3x menos 4, mayor que 0. Hago la gráfica, sería 4 tercios hacia el más infinito. Ahí. Y acá también es la intersección, no te olvides. La intersección. Ahí está. Y acá hacemos lo mismo, ¿no? Esto pasa a restar. Sería menos 3x menos 1. Menor igual a 0. Por menos 1. 3x más 1. Mayor igual a 0. Hacemos la gráfica que es cerrado. Es menos un tercio. ¿Hacia dónde? Hacia el más infinito. Entonces, estamos haciendo lo mismo. Y luego acá, la intersección, ya sabes. La intersección. Bajamos un poquito más. Ya está. Listo. Ahora hay que resolver el segundo. Esto pasa a restar al x, sería menos x. Esto pasa a sumar al menos 3, sería menos 2. Menor que 0. Por menos 1. Cambia el sentido de la desigualdad. Hacemos la gráfica, que es abierta en menos 2, hacia el más infinito. Ahí está. Acá igualito. Pasa, sería negativo, menos 1, menor o igual a 0. ¿Sí o no? Por menos 1, x más 1, mayor o igual a 0. Hacemos la gráfica, sería menos 1, hacia el más infinito. Mira, si tú te das cuenta, es lo mismo, mira. Las tres gráficas, ¿hacia dónde van? Hacia el más infinito. Aquí, las tres gráficas, ¿hacia dónde van? Hacia el más infinito. ¿Dónde está la diferencia? Que acá son abiertas y acá son, ¿qué? Cerradas. Esa es la diferencia. Pero el proceso es el mismo, si te das cuenta. Y ahora sí, hay que hacer la intersección. Dibujaremos una nueva recta y ubicaremos los tres puntos críticos. Según la recta numérica, primero va menos 2, luego va un medio y luego 4 tercios. Acá igualito. Hacemos la recta numérica, habrá tres puntos críticos. Según la recta numérica, ¿quién va primero? A ver, ¿me ayudas? Se supone que acá debe estar el menos 1. Porque el 0 debe estar por acá. O por aquí, ¿no? ¿Quién va? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién va primero? ¿Menos un medio o menos un tercio? A ver, ¿quién se anima? Chicos, aquí, ¿qué coloco? ¿Menos un medio o menos un tercio? Vamos. ¿Alguien que se anime? ¿Qué colocamos? Vamos, vamos. ¿Menos un medio o menos un tercio? Dime. ¿Nada? Para que sepas, transfórmalo a decimal. Pues. Este es 0,5. Y este creo que es 0,6. Menos un... Dice que va acá. Menos un tercio. Profe. Profesor. ¿Sí? Ahí sí. En el menos 2x más 1, ese el menos va a afectar a toda la expresión. O sea, sería...
No, profe, en la primera, en la 17. Ya, aquí. Ya, ¿qué tiene? Acá está el menos 2. ¿Está bien? O sea, ¿no sería menos b, profe? O sea, el menos afectaría toda la expresión al 2x más 1. A ver, ¿de cuál estás hablando, hijito? ¿El rojo, el azul o el negro? Ahí en el azul, profe. Arriba en toda la expresión. A ver. Del menos de la fórmula, profe. No afectaría todo el 2x más 1. A ver, el menos, allá. A esto lo vuelve, claro, es menos. A esto lo vuelve menos 2x. Y a esto lo vuelve más 1. No es que el negativo cambia todo. Mira, todo esto es b, pero el menos a este positivo lo vuelve negativo. Y a este negativo lo va a volver, ¿qué? Positivo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Sí, hijito? Sí, profesor. Sí, ¿no? Quedó, ¿no? O sea, si mira, lo pongo así. Es 2x. Esto es b. ¿Qué le pongo? Menos. Ahí está, mira. Menos. Y acá, ya. Menos por más, menos 2x. Y menos por menos, más 1. Ahí está, ¿ver? Creo que lo hemos hecho de frente, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Se entendió, no, hijo? ¿Sí? Quedó. Ya. Por acá me dijeron menos 1/3 y entonces por acá debe estar menos 1/2. Ya. Listo. Ahora sí, empezamos. 1/2. Perdón. Acá son abiertos. Me acostumbro. Ahí. Abierto, abierto y abierto. Ahora sí. Menos 1/2. Me voy hacia el más infinito. Luego 4/3. Ahí está, 4/3. Hasta ahí van dos colores. Luego viene menos 2. Menos 2. Aquí estarían los tres. Entonces, el conjunto solución X pertenece abierto el 4/3 hacia el más infinito. A ver, veamos. En la 17, la respuesta sería, a ver, casa, ¿no? Ajá, casa, 4/3 hacia el más infinito, ¿no? Y en el directo, a ver, menos 1/2, ahí está. Luego viene menos 1/3. Ahí hay dos colores. Luego viene el menos 1. Y acá el 3. Entonces, el conjunto de solución sería X pertenece cerrado en menos 1/2 hacia el más infinito. Ahí está. Bien. Hasta acá quedó claro la idea. A ver, escríbeme, por favor. ¿Se entendió? No repito. ¿Quedó claro, muchachos? Por favor, escriba. ¿Sí? Vamos, vamos. ¿Se entendió los dos ejercicios que hemos hecho en paralelo? Sí. Perfecto. Entonces, hemos hecho la pregunta 17 en nuestro libro y hemos aprovechado en recordar la pregunta del directo. Pero te habrás dado cuenta, es la misma opción, solamente la diferencia está en el intervalo, que acá son abiertos y acá son ¿qué? Cerrados. Pero el proceso es el mismo, por eso es muy importante grabar esta formulita. Grabemos esta fórmula, nos va a ayudar bastante. Por acá, tomamos esto. Directo. Ah. Vamos a ver ahora la siguiente. Vamos a ver si vamos a usar la misma fórmula. Ah, no. Ya borramos. En la 18, por ejemplo, ya vamos con la pregunta 18. En la 18 me pide, determina el conjunto de solución, valor absoluto de x menos 1, pero ahora dice acá, mira, mayor que x menos 1. Esa es otra inecuación, pero con valor ¿qué? Absoluto. Ah, ya. Para esto, nuevamente, ¿qué debemos recordar?
La fórmula. A ver, recordemos. La fórmula es así. Valor absoluto de A mayor que B. Entonces, A es mayor que B, unión A menor que menos B. Y la otra es igualito, solamente es la desigualdad. Valor absoluto de A mayor o igual a B. Entonces, A es mayor o igual a B, unión A menor o igual a menos B. A ver si te das cuenta, solamente es. Entonces, esto de acá es unión con esto. De igual manera, esto de acá es unión con esto. Acá hay que tener cuidado en lo que es examen. El profe ha tomado ya ambas, ¿ah? Ambas. O sea, estamos hablando en dos oportunidades, ¿correcto? Bien. Entonces, según la fórmula, ¿qué voy a escribir? X menos 1 mayor que X menos 2. Y luego, menor que menos. Ahí te lo ponemos así. Ya está. Pero acá debe ser, dice, la unión. Ya está. Aquí, por ejemplo, si nosotros resolvemos, a ver, ¿te acuerdas que te había dicho? Si tú chocaras con algo parecido a esto y no sabes qué hacer antes de decir vacío, dale valores. ¿Te acuerdas que habíamos quedado? Por ejemplo, si le das el valor de 1, a ver, un número positivo, ya, vamos a poner 4. Si le doy 4, me va a salir 3, 4 menos 1, 4 menos 2, ahí. Vamos a suponer que le doy menos 8, ya exageradamente, menos 8, ¿eh? Me sale menos 9. Y acá me saldría menos 10. ¿Qué me dice? Menos 9 mayor que menos 10. Cuando el negativo se acerca más al cero, es mayor. Cuanto más se aleja, es menor. ¿Correcto? A ver, dale 0. Si le doy 0, me sale menos 1. Si le doy 0, me sale... Es correcto, mira, ¿ves? Entonces, gracias a los valores que le hemos dado, mira, mira, esto es para todo X que pertenece a los reales. Entonces, la gráfica es una pancita, no te olvides. Ahí está. Y aquí hay que resolver. Sería X menos 1 menos X más 2. Pásalo, 2X, pásalo, sería menos 3 menor que 0. Hacemos la gráfica, sería 3 menor. Ahí está. Como es unión, entonces tú pondrás así, mira, unión. Vamos a poner 3 medios. La pancita, mira, es todo esto. Todo esto es la pancita. Y luego hay este otro pedacito, que es de acá. Como es unión, se supone que van elementos comunes y no qué. Comunes. Veamos a ver las alternativas. ¿Te parece? La 18. A ver, déjame ubicar un poquito la hojita. Ya está. ¿Qué me dice en la 18? Ahí, abierta en 1, dice, luego dice 3, y luego dice todos los reales negativos, y X pertenece a todos los reales. Por ejemplo, acá podemos observar que el número que no va a tomar es ¿qué? 3 medios. Entonces acá sería así. El conjunto de solución X pertenece, mira, mira, a todo lo real, pero hay un número que no puede tomar. ¿Cuál es? 3 medios. No puede tomar 3 medios. Entonces, como no toma 3 medios, se colocaría así. Parece que ahí faltaría eso, ¿no? Si yo digo todos los reales, estaría considerando a 3 medios, pero 3 medios no lo puede tomar. Porque yo no puedo decir 0 es menor que 0, ¿sí o no? Esa sería la respuesta.
¿Hasta acá ha quedado claro la idea? A ver, ¿se entendió? Escríbeme, por favor, para saber. ¿Sí? ¿Quedó, quedó? Vamos, chicos. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Ahora, entonces, cuando hablamos de valor absoluto, cuando tú veas así ejercicio como este, ya sabes, dale valor. Ahora, en lo que es valor absoluto, no te olvides las fórmulas que debemos siempre tener presente. Estas dos que acabo de hacer, valor absoluto de A igual a B, donde B debe ser mayor o igual a cero, ¿correcto? A igual a B, luego A igual a menos B, ¿no? Acá debe ser unión y acá la intersección, ¿no? Entonces, esto también hay que tener cuidado. Como te dije, el profe esto lo ha tomado así, en varias oportunidades, que quede claro. Luego, lo otro que debes tener, que hemos visto que en el directo lo han utilizado, valor absoluto de A menor que B, donde B debe ser mayor que cero, intersectado, menos B, abierto, abierto en B. Ahí está. Y el otro es valor absoluto, ahora menor igual, ya no es mayor, sino mayor igual a cero, otra vez la intersección, menos B, cerrado, y acá cerrado. No nos olvidemos que la intersección es de esta manera. Es esto con esto, ahí está, y de esta manera. Podemos observar que esto también ha sido ya considerado en lo que es examen de admisión, que es de acá, en preferencia 3Bs, con el directo, si lo contamos, ¿no? Entonces, es muy importante, chicos, que esas formulitas que te estoy escribiendo lo tengas muy presente en la parte de valor absoluto. Y a eso, agregarle el que hemos visto. Si yo le saco la raíz cuadrada a una cantidad cuadrada, tú ya sabes que debes colocar en valor absoluto. También tener presente esto. Valor absoluto de A menos B es lo mismo que decir valor absoluto de B menos A. Y el de acá. Toda cantidad al cuadrado, tú lo puedes poner como valor absoluto al cuadrado. Estas formulitas de color negro también han sido ya tomadas por el profe, ya chicos. Siempre ten presente, en lo que es examen de admisión, ha venido esto y ha venido esto, ¿no? Incluido lo que te estamos mostrando. Entonces, no sé si le puedes hacer una captura. Tómale una fotito a esto para que lo tengas presente. Son las fórmulas que debes tener listo para el 26 de febrero. A ver, escríbeme, por favor. Sí. Vamos, chicos. Bien, muy bien. Ya está. Ahora, no te olvides las sugerencias. Siempre cuando algo no lo entiendas, vuelve a escuchar nuevamente la clase. La ventaja que tú tienes es que la clase es grabada. También sería bueno que entres al Classroom. Ahí hemos colocado nuevamente todas las preguntas de examen de admisión, ¿ya? Para que de esa manera vayas viendo, vayas recordando, porque el profe tiene esa cualidad o esa debilidad de repetir a veces las preguntas, porque ya lo ha hecho. ¿Sí, chicos? Bien, de aquí ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, nos vemos, nos vemos. Cuídense, Miss, nos vemos, Miss, gracias.